Buenos días, bienvenidos a Proyecto Puente a través de Estéreo 100.3 FM. Soy Daniel Ríos. Comenzamos la semana 8 de septiembre. Estoy en ausencia del titular de este espacio, mi compañero Luis Alberto Medina. Los acompañaré de aquí a las 9 de la mañana con bastante información. Estamos a 28 grados centígrados, una mañana agradable. Esperemos que el resto del día siga así. Más adelante tendremos la información precisamente del clima a cargo de Martín Barrón. Hoy escuchamos de fondo al inicio de nuestro programa a la cantante Alicia Beth Moore, mejor conocida como Pink. Ella nació un día como hoy, pero en 1979 en Pensilvania. Cantante, compositora, bailarina, acróbata y actriz, saltó a la fama a principios de la década del 2000. Famosa por las letras de sus canciones con mucho sarcasmo. Escuchamos Get the Party Started del 2001, precisamente uno de los primeros éxitos de Pink. Bien, las formas ya saben de contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, @ Proyecto Puente. Estamos transmitiendo también a través de www.proyectopuente.com.mx y lógicamente por Estéreo 100.3. Así que bueno, vamos a tener bastante información esta mañana. Estará con nosotros más adelante el presidente municipal de Hermosillo, Alejandro López Caballero. Comentaremos con él sobre el próximo, ya segundo informe de su administración. Ordena a la Comisión Nacional del Agua el cierre de pozos en Hermosillo. Esto también nos pone en alerta a todos los habitantes de la capital de Sonora. Vamos a ampliar la información al respecto, cuáles van a ser las zonas afectadas, qué cantidad de pozos van a ser los que se van a desactivar, por cuánto tiempo y lógicamente qué precauciones debemos de tomar. Disminuye la entrega de agua potable en la población de San José de Gracia, sigue el desabasto del vital líquido precisamente en núcleos poblacionales que antes eran pues ahora sí que bendecidos, ¿no?, por las aguas del río Sonora, y que todos sabemos este derrame tóxico que pues ya, según esto, y según lo dice el Grupo México, llevan el 36% de avance en la limpieza del río Sonora, que para octubre, según ellos, podremos ir a tomar agua del río con toda confianza. ¿Usted cree? Así que opine al respecto. Ahí ya saben nuestras formas de contacto. De eso, pues también tendremos la opinión de algunos alcaldes de los pueblos del río Sonora más adelante para poder saber qué es lo que opinan, y también que nos hablen sobre el desplegado en el que citan al Grupo México, ahora sí que frente a frente, para asumir más allá de la responsabilidad, sobre todo qué sucede, qué va a suceder con toda esta gente, qué va a suceder con la economía de la región del río Sonora, zona muy golpeada, y a pesar de que nos han invitado mucho a ir al río, precisamente otro río nos tapa el paso, el río San Miguel aquí en Hermosillo. La creciente de este río ha interrumpido por algunas ocasiones a lo largo del fin de semana el paso hacia las poblaciones de la sierra. Así que Martín Barrón, también tendremos un contacto con él, el jefe de meteorología de Conagua, dará a conocer los pormenores de la trayectoria y efectos del huracán Norbert, que se dejó sentir su paso por el sur del estado de Sonora. Así que esto y más tendremos aquí en Proyecto Puente. Así que vamos a dar un repaso inmediatamente a las a la información con las audionotas de este lunes 8 de septiembre. Una vez más piden soluciones los alcaldes del río Sonora. Vamos a escuchar.
Proyecto Puente. Periodismo diferente por Stereo 100. Más se reunió el Comité de Operaciones de Emergencias. En esta ocasión, los alcaldes de los municipios dijeron estar cansados de reuniones, ya que lo que se requiere son soluciones. Además, comentaron que la ayuda que han llegado a esta zona no es suficiente, por lo cual solicitaron que la empresa se haga responsable de los daños de manera inmediata. En la reunión se aprobó la creación del nuevo comité interinstitucional, el cual se reunirá la próxima semana y en el que participará la empresa minera Grupo México. El delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, Adolfo García Morales, dijo que con la creación del nuevo comité se le permitirá a Grupo México formar parte de las acciones que se lleven a cabo en él, ya que es la empresa culpable de los daños. De que hay un responsable y un culpable, y ese se llama el Grupo México. Él es el responsable y es el culpable de lo que sucedió en el río Sonora, de que efectivamente la gente está cansada de reuniones, como aquí lo han manifestado ustedes, y que ya lo que se requiere es soluciones. Para uniradionoticias.com, Elvidia Ayala. Anunciar un programa de empleo temporal precisamente para las personas que viven allá en los municipios afectados por el derrame tóxico en el río Sonora. La próxima semana se le definirá a la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol en Sonora si se aprueban los recursos para implementar empleo temporal en los municipios afectados por el derrame de materiales peligrosos en el río Sonora. Rosario Rodríguez Quiñones, delegado estatal de la dependencia, informó que la petición está en las oficinas centrales de Cedesol y que el recurso se aplicará únicamente a los 7 municipios con daños. Es muy probable que entrando la semana nos den ya respuesta también en recursos como este programa del empleo temporal, donde será un recurso que aplicaremos única y exclusivamente a los 7 municipios del río que están contaminados. El tipo de empleo será en el rubro de construcción, para que cuenten con un lapso mayor de tiempo, aseveró. En cuanto al pago que recibirán los pobladores del río, señaló no tener la cifra exacta del monto, pero que abundaría arriba de los 100 pesos al día. Para uniradionoticias.com, Carolina Villa. Pues menos de 2 salarios mínimos, lo que se propone en este programa de empleo, pero bueno, algo es algo que podrá paliar muchas de las necesidades de las familias de allá del río Sonora. Sería una estupidez que cerraran la mina, así lo dice Pancho Burques, escuchemos. Sería una estupidez que se cerrara la mina Buenavista del Cobre, ya que afectaría a cientos de trabajadores, afirmó Francisco Burques Valenzuela, senador por el Partido Acción Nacional. Que es una estupidez, porque hay muchos empleos y muchas inversiones que están en camino y esa gente no tiene por qué sufrir por un error. Si hay un error, si hay una omisión, que se pague y que se paguen las consecuencias, pero el empleo es el empleo. Dijo que lo más importante es que se restablezca el suministro de agua y que se liberen los pozos que no tienen ninguna contaminación. Además, mencionó que es sumamente preocupante que los daños ecológicos no se hayan podido evitar, como es el caso de la minera de Grupo México y los múltiples derrames originados por Pemex. Por lo cual solicitó a Profepa que realicen las acciones pertinentes y que apliquen la ley a las empresas de gobierno o particulares que generen este tipo de daños. Para uniradionoticias.com, Elvidia Ayala. El que dice que no sabía que había un represo de 4 millones de metros cúbicos en su municipio es el presidente municipal de Aconchi. Escuchamos. La noticia de represo que contiene más de 4 millones de metros cúbicos de agua y que se encuentra dentro del rancho El Nuevo Pozo de Padres es nueva noticia para el presidente de Aconchi. Pedro Lugo López dijo desconocer el rancho, que es propiedad del gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, y alguno de sus familiares. Sin embargo, mencionó que cuando se involucran los temas o los casos sociales con la política, confunden únicamente a la gente, y es lo que se busca en esta noticia. Para uniradionoticias.com, Elvidia Ayala. El secretario de Gobierno del Estado de Sonora, Roberto Romero, dice que hay 3,000 represos en el estado. Fíjese, en el estado de Sonora,
y uno de ellos que es del gobernador. Escuchemos. El gobernador del estado cuenta con uno de los 3,000 represos que se encuentran en Sonora y no tiene permiso porque es una costumbre en la región, aseguró Roberto Romero López. El secretario de Gobierno en Sonora dijo que el reportaje que se dio a conocer en el programa Punto de Partida es parte de los tiempos que se registran en el estado. Bueno, él tiene un rancho con un represo, él ya lo dijo en el propio entrevista, hay más de 3,000 represos en el estado, muy similares a ese, seducida de que no tiene permiso, pues hay más de 3,000, que es una costumbre, la ley dice que más de 2 metros tiene que haber de afluente en el río para pedir permiso, yo asumo que es parte de los tiempos que estamos viviendo. Mencionó que la mayoría de los ganaderos cuentan con represos como el que se encuentra en el nuevo rancho de Padres. Para UniradioNoticias.com, Elvidia Ayala. Por otra parte, el Partido Acción Nacional en el estado de Sonora dice los represos son normales para este tipo de propiedades. El represo con el que cuenta el gobernador del estado, Guillermo Padres, en su rancho es normal en este tipo de propiedades de Sonora. Además, que nunca se ha utilizado tener permisos para ellos, aseveró Juan Valencia Durazo. El presidente del Partido Acción Nacional Estatal comentó que incluso este tipo de dispositivos ayudan a la ecología de la zona. El hecho de tener una serie de represos en los ranchos, de captar el agua, nos da la posibilidad de mejorar la ecología, el medio ambiente, el tema de que los animales silvestres tengan un lugar y además pues las reservas del ganado. Nunca se ha utilizado aquí en Sonora que podamos construir, tengamos que tener permisos especiales para construir nuestros represos, de hecho. Respecto a los permisos, dijo que nunca se ha utilizado en el estado solicitar permisos especiales para construir estas obras. Mencionó que el represo que se ubica en el Rancho Nuevo de Padres es de grandes dimensiones, pero no lo convierte en una presa hidráulica como se rumoró. Para UniradioNoticias.com, Elvidia Ayala. Bien, bueno, ahí sí que si usted tiene un arroyo enseguida de su casa, a lo mejor puede hacer un represo y no le dicen nada, ¿no? Habrá que ver eso, está medio raro, pero bueno, ahí a lo mejor también son lagunas de la ley y demás, lagunas de represos. Por otra parte, Miguel Hidalgo se convierte en el personaje más buscado, lógicamente, en el mes de la patria. El curador Miguel Hidalgo y Costilla revive cada 15 y 16 de septiembre en Los Niños. Es el personaje histórico más codiciado en las tiendas para celebrar el aniversario de independencia, aseguró Guadalupe Cañedo, encargada de uno de los comercios del centro. Se venden Los Niños Héroes para la cuestión del día 13 de septiembre y para el 16 pues se venden mucho lo que son Adelitas, Miguel Hidalgo, Charros, Caporales, Iturbide, todos los cadetes que puedas, que hay los más mencionados que son los que se venden y las tradicionales Adelita, ¿no? En las calles del centro de la ciudad, los colores verde, blanco y rojo predominan en ropa y accesorios diversos, generando un ambiente patrio. Las tiendas que ofertan disfraces, además del traje, dan la oportunidad a los pequeños de tener pelucas, pinturas y hasta antifaz con el rostro de los personajes históricos. Para UniradioNoticias.com, Cristina Contreras. Bueno, esto es parte de la información. Más adelante también nos amplían más notas nuestros compañeros reporteros de Uniradio Noticias. Por otro lado, le doy rápidamente las portadas de los principales diarios de circulación estatal. El Imparcial, en primera plana, dice: ordena con agua cierre de pozos de Hermosillo. Esto lo afirma el alcalde, que por cierto estará esta mañana con nosotros aquí en Proyecto Puente, hablando del segundo informe de gobierno de su administración y también, lógicamente, el tema importante y que lógicamente afectará a muchos aquí en Hermosillo, el cierre de estos pozos, cuáles, dónde y por cuánto tiempo. Eso es lo que trae el Imparcial en primera plana este día. Diario del Yaqui: exigen retrasar la salida de barcos. Los pescadores ribereños son los que hacen esta petición, ya que de lo contrario prevén serios problemas económicos porque solo trabajarían 6 días. El Sol de Hermosillo, este nuevo periódico de circulación local, dice: sin daños que lamentar, a pesar de los llamados de alerta, el huracán Norbert llegó a Sonora convertido en tormenta tropical. Esta información la ampliará más adelante aquí en Proyecto Puente Martín Barrón, de la Comisión Nacional del Agua. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Proyecto Puente.
después de unos mensajes. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Stereo 100. No te detengas, llama ya a Isuzu Sonora 289-5400 y ven por tu camión ahora como lo necesites, con caja, refrigerado, redilas de volteo, grúas o pipa. Camiones Isuzu ELF, desde 2 hasta 8 toneladas. Visítanos ya, Isuzu Sonora, Periférico Sur, Colonia Kiwiki, 289-5400. Isuzu, confianza que mueve al mundo. Hashtag Sonora, la pantalla publicitaria de grandes resultados. Hashtag Sonora es la pantalla en Olivares y Colosio, con el tránsito de más de 100,000 automovilistas que la ven todos los días. Hashtag Sonora, infórmate ya en www.hashtagsonora.com o al 6621-462685. 6621-462685. Hashtag Sonora, la pantalla publicitaria de grandes resultados. Doctor, tengo Mitsubishi manía, pero necesito una segunda opinión. A ver, dígame. ¿Me llevo la Outlander con 10% de enganche o mejor a 24 meses sin intereses? Tú también cúrate de la Mitsubishi manía en tu distribuidora Mitsubishi más cercana. Mitsubishi Motors, probados para la vida. CAT 2.5%, términos y condiciones en mitsubishimotors.com.mx. Válido el 30 de septiembre. Estrenar una pickup Ram con bonos de hasta 25,000 pesos o 18 meses sin intereses es sobrenatural. Pero quedarte sin ir a tu distribuidora más cercana es inexplicable. Aprovecha antes que desaparezca. Venta Sobrenatural Ram. Visita tu distribuidor Chrysler. CAT desde 3.2%, válido al 30 de septiembre. Consulta términos y condiciones en camionesram.com.mx. Por solo 3 pesos, infórmese completamente. Lea Periódico Entorno Informativo. Hasta la puerta de su casa, lo más relevante de las noticias en general. Entorno Informativo. Noticias de hoy. La gente de hoy prefiere Entorno Informativo. Más debate, más análisis, más información. Proyecto Puente por Stereo 100. Everybody dance now. Everybody dance now. Give me the music. Yeah. Yeah. You know the dance floor. Except for you, your pants are too ridiculous. Bien, escuchamos en esta cotilla la canción Gonna Make You Sweet, original de CNC Music Factory, interpretada por Ray Julien, un personaje de Madagascar 3, esta simpática cinta, ahora sí que, pues de dibujos animados, ¿no? Ya, Madagascar, esta saga de películas que, bueno, han sido del agrado, no nada más de los pequeños, sino también de los grandes, ¿no? Personajes muy simpáticos. Este soundtrack pertenece a la entrega número 3 de Madagascar, cuando se llamó De Marcha por Europa, una película de animación hecha por los estudios de DreamWorks. Además, pues fue la tercera de la saga de Madagascar, estrenada en junio de hace 2 años, del 2012. Así que escuchamos a esta película que también tenía un excelente soundtrack. A mí la verdad Madagascar me llamó mucho la atención por eso. Bien, vamos a cuestiones informativas. Nuevamente tenemos en la línea a nuestra compañera Cristina Contreras. Ella nos informa sobre, pues, que hay problemas en la entrega del agua potable en la comunidad de San José de Gracia. Adelante, Cristina, buenos días. Buenos días, Daniel. Excelente inicio de semana. Un saludo para ti y todo el auditorio. Así es, en el contexto de la contingencia del río Sonora, San José de Gracia, que es comunidad de Hermosillo, es uno de los afectados porque los pozos que se suministra de agua potable a esta comunidad están al norte del Molinito. Entonces, agua de Hermosillo tuvo que suspender la extracción del vital líquido y se está llevando con pipas. Pero se comunicó Pedro Ramos para reportar que en las últimas semanas ha disminuido la entrega, les han dejado hasta 50 litros de agua potable, lo cual resulta insuficiente para los quehaceres cotidianos. Pero escuchemos al vecino de esta comunidad. Pues ha disminuido, el domingo fue la pipa y me dieron muy poquito, me dieron como unos, ¿qué serían? Unos 50 litros, más de verdad. ¿Y antes cuánto le daban?
Pues me llenaban ahí el tinaco que tengo de 500 litros. O sea, de 500 a 50 le bajaron. No, sí, no están entregando bien. Dicen que tienen que entregar también a Topago y la pipa no les alcanza. Daniel, te comento que en la misma situación de San José Gracia, de llevarles agua en pipa, se encuentra Topaue, como bien decía él, y también Buenavista. Son las tres comunidades rurales de la zona oriente de Hermosillo que reciben el vital líquido a través de pipas, y lo que dicen las comunidades, por ejemplo, ahí en San José Gracia son alrededor de 80 vecinos los que viven, pues que ha disminuido la entrega, y ellos lo reportan pues para que les incrementen, porque al final de cuentas es con lo que están haciendo sus actividades cotidianas en esta comunidad. Ese es el reporte. Esa entrega de agua por parte de las pipas es de Conagua, ¿verdad? Es por parte del municipio de Hermosillo. Ah, ok, es por parte del municipio de Hermosillo. Afirman que son 50 litros y lógicamente necesitan más, y la entrega se hace diariamente, Cristina. Así es, sí. Así es, la entrega se hace a diario. Ellos lo que piden que sea más, porque al principio pues sí se llevaba más agua y ahorita ya le están disminuyendo. El temor de ellos es que conforme pasen los días pues se vayan olvidando, ¿no? Pero pues para eso es el llamado de atención ahí con las autoridades, y por supuesto que vamos a darle seguimiento con la autoridad municipal. Muy bien, estaremos muy atentos sobre eso. Muchísimas gracias, Cristina. Buen día. Cristina Contreras con la información sobre el desabasto, comienza a haber desabasto de agua potable en algunas comunidades del municipio de Hermosillo. Por otra parte, tenemos a Marlene Valero. Ella nos hablará sobre un reporte muy interesante. Investigadores de diferentes universidades de nuestra entidad proponen una red de monitoreo permanente en todas las minas del país para evitar desastres como el ocurrido en el río Sonora. Buenos días, Marlene. Buenos días, Daniel, un saludo también al auditorio. Bueno, como comentabas, Alfonso García Béjar, investigador del CIAT, explicó que esta sería una red nacional de investigación en la calidad del agua, medio ambiente y salud, la cual sea financiada por diferentes empresas mineras que operan en todo el país, como comentaste, para detectar a tiempo y evitar desastres como lo ocurrido en el río Sonora. Vamos a escuchar lo que dijo. Es importante homologar nuestras normas. Pues, todo eso puede ser posible solamente si tenemos una red sólida de datos, no en Sonora, en el país, donde esto signifique un foro de compartir información, de fijar objetivos comunes. Y ahorita estamos hablando del problema derivado en esta empresa en particular, pero todas las corrientes están siendo afectadas en más o menor grado por otro tipo de contaminantes. El investigador abundó que consiste en tomar muestras continuas de los ríos, represos, pozos cercanos a las minas y dar a conocer los resultados a la ciudadanía con el fin de detectar a tiempo esta contaminación, posible contaminación de metales pesados. Agregó que el tener contacto con estos materiales tóxicos o ingerirlos por medio de alimentos o agua contaminada puede traer repercusiones graves a la salud a corto, mediano y largo plazo, como lo es el cáncer, enfermedades cardiovasculares, al igual que afectar órganos como la piel, riñones, vejiga, entre otros. Eso pues lo expuso en un manifiesto firmado por 60 investigadores de diferentes universidades o centros de estudio, como la Universidad de Sonora, el Centro de Investigaciones en Alimentos y Desarrollo, el Colegio de Sonora, la Universidad Estatal de Sonora, entre otras instancias, donde también se expusieron diferentes temas en cuanto al derrame de materiales tóxicos por Grupo México. Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias por tu información, Marlene. Bueno, muy oportuna y concreta, lógicamente. Ahora vamos con nuestra compañera Elvidia Ayala, ya que este lunes, hoy 8 de septiembre, estará un médico toxicólogo con 8 personas que presuntamente fueron afectadas por el derrame de desechos tóxicos en el río Sonora. Buenos días, Elvidia Ayala. Excelente mañana, Daniel, por supuesto, también para todo el auditorio. Como bien lo comentabas, este día se espera que arribe a la ciudad pues un toxicólogo especialista de la Ciudad de México para valorar a las personas que fueron supuestamente afectadas por el derrame de materiales peligrosos en el río Bacanuchi y Sonora. Esto lo anunció el secretario de Salud en el estado.
Bernardo Campillo García comentó que el médico valorará cada expediente y a las personas para esclarecer si realmente fue el agua contaminada del río la que generó estragos en su salud. Recordaremos que son 8 personas dañadas afectadas hasta el momento, eso por beber agua o bien por tocarla. Recordaremos el caso de una mujer que asegura que por lavarse la cara pues tiene consecuencias precisamente en esta parte del cuerpo, además de un hombre que asegura que por beber agua pues tuvo consecuencias principalmente en el estómago, tiene problemas ahí en el estómago, y hay otras personas que también aseguran por esas cuestiones, ¿no? Así que, ¿te parece? Escuchamos lo que nos comentaba el secretario de Salud. Este lunes tenemos la visita de un médico especialista de la Ciudad de México, toxicólogo, que hará una revisión de cada uno de los expedientes y además de cada uno de los pacientes. Afortunadamente todos ellos están en forma ambulatoria, en sus casas, ninguno de ellos internado en este momento. Han sido algunos síntomas o signos menores, pero estamos en esta búsqueda intencionada para que cualquier caso sea registrado en forma inmediata. Bien, Campillo García agregó que a las personas que forman parte de la Secretaría de Salud les están dando una capacitación muy extensa para valorar cada caso que llegue hasta los centros de salud para ver si realmente esto es consecuencia de beber o ingerir agua del río Sonora o Bacanuchi. Explicó que cuando se define a una persona como probable afectada se hace toda una investigación para descartar que haya sido por el derrame de materiales tóxicos en el río Sonora. Hasta el momento, pues la cuenta va hasta 8 personas que han sido supuestamente afectadas por este derrame en los ríos Bacanuchi y Sonora, Dani. Bien, Elvidia, estas personas llegaron por su propio pie a los servicios de salud en aquella zona para poder ser atendidas, fueron detectadas, ¿no habló sobre eso el secretario de salud? No, eso ya lo ha manejado, son 8 personas okay. Que se han manejado a lo largo de este mes que tiene este derrame, uh-huh. Exactamente. Una de ellas, de hecho, tuvo que ir a un servicio de salud vaya a un particular, ¿no? Otra persona estaba en el Seguro Social, no exclusivamente en la Secretaría de Salud, sin embargo, ya las 8 personas o los 8 expedientes han sido entregados a la Secretaría de Salud okay. Para que se valore ya por este médico de la Ciudad de México. Perfecto, pues vamos a esperar los resultados de este doctor, toxicólogo, que vendrá de la capital del país a revisar estos casos. Muchas gracias, Elvira Ayala, por tu información. Excelente mañana. Bien, y también quienes se lanzan al río Sonora, y no precisamente a las aguas, sino a atender precisamente y a verificar lo que sucede en aquella zona, son los investigadores del CIAT, comandados por Pablo Wong González. Dicen que el problema grave de la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, pues son los materiales pesados que se dice arrastra la corriente del río Sonora. Por lo tanto, el CIAT, El ya manda especialistas a levantar muestras del agua, plantas, sedimentos, leche y otros productos para hacer su evaluación y rendir el informe. Lógicamente, el CIAT es una de las instituciones de investigación más respetadas a nivel nacional y lógicamente su representación en el estado de Sonora ha sido partícipe de muchas investigaciones que inmediatamente con una certeza importante dan a conocer los resultados. Así que vamos a esperar qué sucede precisamente, por un lado, con las personas que ya se dicen afectadas por las aguas del río Sonora, que en este caso son 8, hasta el momento son 8 en un mes, que pues a mi parecer afortunadamente son pocas, ¿no? Porque al menos son 20,000 habitantes en la zona de los pueblos del río Sonora, 8 son los que van detectados hasta el momento. Esperemos que los efectos secundarios de este derrame o de haber tenido contacto con el agua, pues no haya un aumento en los casos. Así que el CIAT también participará en la investigación de la calidad del agua del río Sonora. Vamos a un corte, regresamos con un panorama estatal con nuestros corresponsales de Proyecto Puente en el estado de Sonora. Volvemos. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Escuchas XHSD FM 100.3. Transmitiendo durante las 24 horas toda tu música, todos tus clásicos. Desde Navarrete 38, Local 2, Colonia Valle Hermoso. Stereo 100 es una estación de Uniradio. Son las 7 de la mañana. Daniel Ceballos Joyeros. Ilumina tu personalidad.
cambio de aceite desde 399 pesos. 90 minutos o es gratis. En Volkswagen Agrícola. 90 minutos. O es gratis. Cambio de aceite. 90 minutos. O es gratis. Voy para allá. Volkswagen Agrícola. Boulevard Rodríguez y Gastón Madrid. Citas al teléfono 259-8900. El señor Robles necesita un análisis detallado de oportunidades para poner su propio negocio de comida. Así que entró a la página del INEGI y encontró datos que lo ayudaron a tomar decisiones. El señor Robles encontró la información correcta en el lugar correcto. En el INEGI, todos podemos encontrar cerca de 4 millones y medio de establecimientos y conocer datos sobre sus actividades comerciales. Ingresa a inegi.org.mx y compruébalo. INEGI, conociendo México. Te conocemos bien y por eso te traemos el Jetta, que tiene todo lo que podrías pedir en un vehículo de su categoría, como rines de 17 pulgadas, techo corredizo, radio con pantalla touch y mucho más, además de un diseño simplemente fuera de serie. Para conocerlo a detalle y enamorarte de él, acude a tu concesionaria Volkswagen más cercana. Jetta, desde 214.900. La psiconeuroinmunología previene y trata exitosamente cualquier enfermedad físico-mental del ser humano, aguda o crónica. Muchísimos enfermos han evitado las cirugías, cateterismos cardíacos, amputaciones. Prueba tú también y ten una mejor calidad de vida. Solo llámanos al 212-4198, tu amigo de siempre, el doctor Antonio Araujo. Teléfono 212-4198, aquí en Hermosillo. 212-4198. Doctor, tengo Mitsubishi manía, pero necesito una segunda opinión. A ver, dígame. ¿Me llevo la Outlander con 10% de enganche o mejor a 24 meses sin intereses? Tú también cúrate de la Mitsubishi manía en tu distribuidora Mitsubishi más cercana. Mitsubishi Motors, probados para la vida. CAT 2.5%, términos y condiciones en mitsubishimotors.com.mx. Válido al 30 de septiembre. Mi amor, hay una Journey en la puerta. Me siguió hasta aquí. Ay, ¿te siguió o la compraste? No sé. Llegó la venta Sobrenatural Dodge. Llévatela desde 299.900 pesos o hasta 24 meses sin intereses. Visita tu distribuidor Chrysler. CAT desde 2.5%, válido al 30 de septiembre. Consulta términos y condiciones en dodge.com.mx. Todo septiembre en Hotel San Ángel la renta de una habitación es igual a un desayuno buffet gratis. Hotel San Ángel tiene un gimnasio, dos albercas y tobogán y un wifi a donde vayas para que disfrutes al máximo tu estancia. San Ángel es el primer hotel en aplicar tecnología verde para su funcionamiento. Hotel San Ángel, 289-9850, 289-9850. Hotel San Ángel, qué bien se siente, es el mejor. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón. México, una pasión con la que se nace. 13 de septiembre, aniversario de la heroica defensa del castillo de Chapultepec. 16 de septiembre, aniversario de la independencia de México. Conmemoremos a los héroes que nos dieron patria y libertad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La Gran Fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Cano Vélez. Fundación Cano Vélez, otra vez. Ahora, por la educación. Cano Vélez. Segundo magno sorteo. Cuatro casas, cinco carros y muchos premios más. Fundación Cano Vélez, seguimos ayudando. Fundación Cano Vélez, ayudo y me gusta. Fundación Cano Vélez, el 12 de diciembre. Cuatro casas, cinco carros, apoyando la educación. Fundación Cano Vélez. 2014-046-8602. ¿De qué se ríen? No quedes fuera del grupo y estrena celular con OXXO. Encuentra equipos básicos desde 249 con 300 pesos de tiempo aire, tarjetas de datos desde 329 pesos y smartphone desde 1089 pesos. Ven hoy por tu amigo Kit de Telcel. OXXO, siempre listos, siempre ahí. ¡Mira! Ahí vienen muchos autos Suzuki Swift 2014. ¡A la torre! ¡Son muchos! Este mes de septiembre, aprovecha la fiebre Suzuki 2014, como el Swift, con un bono por 5 mil pesos. ¡Aprovecha! ¡Todos los autos tienen bonos! Ven y haz tu prueba de manejo. Cerna y Reforma. Suzuki Way of Life. Estés de acuerdo con él o no, Luis Alberto Medina está al 100% en Proyecto Puente, por Stereo 100. Puede ser un gran día, plantéatelo así.
Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Continuamos aquí en Proyecto Puente, soy Daniel Ríos. Este lunes, en ausencia de mi compañero Luis Alberto Medina, escuchamos a Joan Manuel Serrat con esto: que hoy puede ser un gran día, pero más que un gran día, hoy puede ser el inicio de una gran semana, y todavía podemos tenemos el tiempo de decir que puede ser el inicio de un gran mes de septiembre, ya el noveno mes del año. Bien, vamos con más información aquí en Proyecto Puente. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Tenemos en la línea telefónica a Janet Jiménez, reportera de Uniradio por allá en el municipio de Cajeme, en Ciudad Obregón. Por allá, precisamente, en aquellas tierras, estuvo Manlio Fabio Beltrones, y Janet Jiménez nos trae las reacciones de la visita de Beltrones allá al sur de la entidad. Buenos días, Janet. Buen día, Daniel, y a todo el auditorio. Efectivamente, el pasado sábado estuvo Manlio Fabio Beltrones en nuestra ciudad. Esto, pues, para acompañar al diputado federal Faustino Félix Chávez en su segundo informe de trabajo. Y ahí daba a conocer él que se requieren de sanciones ejemplares para los responsables de hechos como el derrame de ácido tóxico que afectó a los ríos Sonora y Acanuchi por parte de una empresa minera. Y también nos comentaba el diputado federal que reprobó, pues él reprueba la multa de tan solo 40 millones de pesos que se le impuso a Grupo México, propietario de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, por derramar 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos, pues anteriormente mencionados. También esto afectó a la economía de 7 municipios, por ello comentaba Manlio Fabio que se requieren sanciones más ejemplares y también que se necesita una legislación ejemplar, principalmente ahora que México, con la reforma energética, se abre al sector privado con un nuevo modelo de expropiación energética. Y también, pues ahí le cuestionamos sobre su presencia con el diputado federal, y él nos comentaba que, pues sí, que él apoyaría a Faustino Félix como posible candidato o aspirante a la alcaldía de Cajeme, esto en el 2015, debido a que, pues, son grandes amigos y también pues son sonorenses ambos. Eso fue lo que los ecos de la visita de Manlio Fabio Beltrones allá en el municipio de Cajeme. Yo creo que esta declaración por parte de Beltrones causó, yo creo, efectos importantes, ¿no?, en el círculo político por allá en el sur de la entidad. Sí, efectivamente. Entonces, él comentaba que sí, sí apoyaría en dado caso de contender a Faustino Félix. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por tu información, Janet Jiménez, desde Cajeme. Buenos días, Janet. Buen día, saludos. Bien, de Cajeme nos vamos ahora a la frontera. Allá se encuentra nuestra compañera Andrea Colores con un panorama de lo que sucede en la fronteriza Nogales. Adelante, Andrea, buenos días. Muy buenos días, Daniel. Iniciando el lunes con las siguientes noticias. El auto de Manuel Francisco Félix Ramírez, de 52 años de edad, quedó destruido por el costado izquierdo cuando trató de ganarle el paso al tren, el cual lo arrastró por 40 metros. En hechos ocurridos cuando el conductor intentó ganarle, pese a que una unidad de protección federal trataba de evitar que los automovilistas y peatones cruzaran. La víctima fue reportada con lesiones menores que no ponen en peligro la vida. En otras noticias, los integrantes de FOPIN realizaron su reunión extraordinaria donde se aprobó la aportación de 23,985,766 pesos para cubrir proyectos de carácter social que se requieren realizar en la ciudad, como para la construcción del rastro tipo TIF. Hasta aquí mi información del día lunes, que tengan buen inicio de semana. Muchas gracias por tu información, Andrea Colores, desde Nogales, Sonora. Y precisamente el tren, ¿no?, siempre la pasada del tren por en medio de la ciudad en Nogales ha sido dolor de cabeza, y pues bueno, francamente, primero llegó el tren y después la ciudad, y es hora que todavía no se puede resolver ese asunto. Ahora vamos al sur de la entidad, más al sur todavía,
que Cajeme, con nuestra compañera Oralia Estrada. Ella se encuentra en Navojoa y nos da los pormenores de lo que sucede en esa bella ciudad. Adelante, Oralia. Así es. Buenos días, Daniel Ríos, a ti y al auditorio. Te informo desde Navojoa. Desapareció en las aguas del río Mayo Juan Diego Gastelum Duarte, de 48 años. Según testigos que se encontraban en el lugar, el señor se encontraba en estado de ebriedad y en esa condición se adentró a las profundidades del río, las cuales por los recientes desfogues de la presa Adolfo Ruiz Cortines han elevado considerablemente su nivel y han desestabilizado la tranquilidad de vecinos de la zona. Ante esta situación se inició la búsqueda de Gastelum Duarte por parte del cuerpo de bomberos, pero no lograron encontrar su cuerpo. El comandante de bomberos de la ciudad, Juan Manuel Ramírez Sandoval, insistió en invitar a la ciudadanía que no se acerquen ni mucho menos se metan al río, pues en este momento las corrientes de agua están muy agitadas y las condiciones climatológicas no favorecen. En otra información te comento que la senadora Claudia Pavlovich Arellano sostuvo en Navojoa un encuentro con los alcaldes del sur del estado para realizar una alianza estratégica con cada uno de ellos, para poder analizar prioridades de acciones y obras que buscará incluirlas en el presupuesto federal, de manera que lleguen mayores recursos federalizados y que estos se reflejen en beneficio de las familias del sur del estado. Los alcaldes que asistieron a esta reunión fueron Rogelio Díaz Brown de Cajeme, Otto Claus Niverri de Guaymas, Alberto Natanael Guerrero López de Navojoa, Benjamín Anaya Rosas de Álamos, Pedro Flores Moreno de San Ignacio Río Muerto, Rafael Buenaclac de Rosario, Efraín Romero López de Bacum y Martín Medral Caballero de Quiriego. Este es el reporte para el día 8 de septiembre. Muchísimas gracias, Oralia Estrada, desde Navojoa. Muy oportuno tu reporte. Seguiremos al tanto de lo que sucede allá en esa región de nuestro estado del sur, precisamente de la entidad. Fíjese, ya una persona desaparecida por las aguas del río Mayo, en las aguas del río Mayo. Hay que tener mucho cuidado. Hace poco veíamos en redes sociales unas escenas de personas en el dique 10 en Ciudad Obregón, cerca de la presa Loviachik, haciendo confianza ahí en precisamente una de las presas que están río abajo. Y cuando ya comenzó el agua a rebasar el vertedor, la gente seguía como si nada. Por eso muchas veces la imprudencia de quienes visitamos esos lugares, el exceso de confianza, pues tiene resultados fatales. Bien, vamos ahora al plano nacional con nuestro compañero Horacio Jiménez del Universal. El presupuesto de 2015 ya contempla y complementará las reformas tan cacaraqueadas en este 2014. Buenos días, Horacio Jiménez, te saluda Daniel Ríos. ¿Qué tal, Daniel? Buen saludo para todos nuestros amigos de Hermosillo. Pues efectivamente, como bien lo comentas, el pasado viernes el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, acudió a la Cámara de Diputados a entregar el paquete económico, este paquete que trae ley de ingresos y presupuesto de egresos para el 2015. Este presupuesto pues trae 4.6 billones de pesos contemplado para un gasto. Además trae contemplado 13 pesos el dólar, 82 dólares el precio del barril por petróleo, y los diputados tendrían hasta el 20 de octubre para dictaminar los ingresos y hasta el 5 de noviembre los egresos. Pues espera un debate interesante al interior de la Cámara de Diputados con todas las fuerzas políticas, debido a que van a empezar precisamente con un debate al interior para fondear todas las reformas estructurales que se aprobaron en el pasado periodo ordinario, y pues que sin ellos el PAN prácticamente ha dicho que si no hay fondos para estas reformas, pues van directo al fracaso. Así que año político, 2015. Y año político, además. Pues, no, aparte le sumamos eso, 20 de octubre, yo creo que van a madrugar, ¿no? Ya ves que se usa eso de que tienen el reloj y hacen más largo los días. Juegan con el tiempo, ¿no? Es correcto. Muchísimas gracias por tu reporte, Horacio. Hasta luego, Daniel. Hasta luego, que estés muy bien. Horacio Jiménez de El Universal, desde la capital del país. Ahora tenemos información. INEFAI pide a la Secretaría de Desarrollo Social que explique la forma en la que se blindarán los recursos ya etiquetados, como dicen, para diversos programas sociales. Esto ante el escenario de las elecciones 2015. Alberto Morales nos trae la información al respecto. Buenos días, Alberto. Hola, Daniel, muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Pues sí, ante esa pregunta tan simple que hizo un ciudadano, de conocer cuáles son pues las medidas o el blindaje electoral que llevará a cabo la Secretaría de Desarrollo Social pues de cara a este proceso electoral, sobre todo en programas como Oportunidades, ahora que se va a llamar Progresa, o también en todo lo que tiene que ver con la política social del gobierno federal, pues la CDSOL simplemente dijo que esa información, para contestar esa información, se declaró incompetente. Es decir, que dentro de sus facultades ella no podía contestarlo,
remitió esta solicitud de información que formuló un ciudadano a, pues, a la coordinación del programa de oportunidades y dijo que esta no lo podía responder. Este ciudadano se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, pues sintió vulnerado su derecho de acceso y pues al hacer una revisión los comisionados dijeron que pues la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza Rosario Robles, pues tiene facultades para conocer esta solicitud de información y que además hicieron una interpretación muy estricta de la ley porque solamente se enfocaron en el programa Oportunidades cuando también el ciudadano señaló que se trataba de conocer todo lo que tiene que ver con la política social del país. El comisionado oponente, Joel Salas, advirtió que esto pues es una práctica que se está volviendo común en las dependencias federales de declarar incompetencia pues para no contestar la información, porque pues para los ciudadanos es algo no muy alentador. Así que el pleno del IFAI pues decidió revocar la respuesta que dio la dependencia y pues en un plazo de 10 días hábiles tendrá que informarle al ciudadano cuáles son las medidas y cuál es la política o el blindaje electoral que está utilizando pues para proteger la política social y los programas sociales. ¿Y qué sucede si no dan respuesta en los 10 días hábiles, Alberto? Aquí hay dos, hay una alternativa. Uh-huh. El ciudadano puede inconformarse otra vez ante el IFAI, okay, y el instituto puede hacer un exhorto o pedir la solicitud directa de la Secretaría de la Función Pública y pues levantar una queja administrativa en contra de un funcionario público. Si mal no recuerdo, en lo que va de este sexenio, se han amonestado o se han suspendido o se han inhabilitado a casi 21 servidores públicos de diferentes dependencias por no acatar una resolución del IFAI. El caso más pues emblemático ha sido el del Servicio de Administración Tributaria, del SAT, quien pues en reiteradas ocasiones se ha negado a entregar la información que pues el IFAI ya ordenó que se hiciera pública, sobre todo con la condonación de fiscales, y ellos están argumentando que no lo pueden dar a conocer debido al secreto fiscal que todavía está sobre este tema. Está vigente. Excelente. Muchas gracias por tu información, Alberto Morales. Estaremos al pendiente de las reacciones sobre este caso de CedeSol y el IFAI. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahora pasamos con nuestra compañera periodista Nurit Martínez, también del Universal. Elba Ester, la maestra, pues fue atendida, pero casi como una estrella de Hollywood, pero no precisamente en un hospital de alta alcurnia, sino al interior del mismo centro penitenciario donde se encuentra en este momento. Buenos días, Nurit Martínez, te saluda Daniel Ríos. ¿Qué tal? Muy buenos días para ti, Daniel, para el auditorio también. Pues en efecto, lo que hicimos es a 18 meses de su reclusión en esta torre de Tepepan, un hospital dependiente de la Ciudad de México, de todo el sistema penitenciario, pues lo que hicimos fue recorrerlo para pues conocer las entrañas, el lugar en donde se encuentra recluida la profesora Elba Ester Gordillo, y también comentarte que justamente ahí en ese mismo piso en donde ella se encuentra, también está ahí internado el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier. Este lugar, que hace algunos años funcionaba como un centro psiquiátrico, ha albergado pues en los últimos tiempos a personalidades, digámoslo así, de la política, o bien que han destacado en nuestro país por estar envueltos en algún tipo de escándalos. Recordemos también que ahí estuvo internada Florence Cassé, la francesa acusada de secuestro, y que bueno, pues que más tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues liberó. Bien, pues este recorrido se hizo al interior del hospital Tepepan, de la torre Tepepan, y lo que podemos encontrar es justamente esto, un lugar lleno de rejas que van cambiando dependiendo del lugar, van cambiando de color, y pues en efecto, hace 18 meses se abrieron esas puertas para que bajo la vigilancia del grupo táctico llamado Tiburón fuera internada en las instalaciones la ambulancia 4289, quien en su interior llevaba a la profesora Elba Ester Gordillo. Ahí fue atendida en el sótano de la
de las instalaciones, una sala de urgencia de choque, que más tarde, pues bueno, ahí se decidiría por los parte de los médicos que tenía que seguir monitoreada debido a las múltiples afecciones que la han acompañado a lo largo de su vida. Debo decirte que el día que hicimos este recorrido, a pocos minutos antes de nuestro ingreso, llegó hasta las puertas de ese lugar el que fuera subsecretario de Educación Básica, Fernando González, y quien es yerno de la profesora Elba Esther Gordillo. Al mismo tiempo, minutos más tarde, llegó Maricruz Montelongo, quien es la primogénita de la profesora, y bueno, pues respetando las medidas, digamos, de resguardo de seguridad en torno a la vestimenta, pues la hija de la lideresa ingresó portando un vestido rojo y cubriendo una pashmina motif de la marca Burberry. Algo que ha caracterizado a lo largo de estos 18 meses en el internamiento de la profesora Elba Esther Gordillo es que solamente hay disponible en todo ese centro hospitalario 7 espacios aislados que les llaman y que son precisamente dedicados a los más de 4,000 reclusos que se encuentran en ese sitio para cuando tienen alguna afección en particular que les permite el aislamiento o que les requiere el aislamiento. Sin embargo, pues de los 7, 2 ya están ocupados por estos dos políticos, uno por Elba Esther Gordillo y otro por Andrés Granier, y el resto, bueno, pues lo dividen en lo que resta de la población hospitalaria. Ahí Elba Esther Gordillo y Andrés Granier comparten un espacio de 12 metros cuadrados, lo que supimos, y también, bueno, lo que cuentan ahí son espacios de regadera particular, un baño, pues diríamos, privado, también con un par de lavabos para su aseo personal, y en ambos casos ellos, sus familias les han proporcionado equipo de música y equipo para ver películas, puesto que se les impide ver televisión abierta, para su distracción también cuentan, sabemos, con algunos libros, que es en lo que ellos pasan su tiempo mientras están ahí recluidos. Digamos, es un espacio sí privilegiado. La profesora Elba Esther Gordillo, a Elba Esther Gordillo le fue llevado un colchón ortopédico por parte de su familia, puesto que así lo dicen los médicos, fue una prescripción que se le solicitó a la familia que llevaran ese colchón. Bueno, estas condiciones de privilegio en esos 12 metros cuadrados, pues no es lo mismo para el resto de los reclusos, quienes cuando aquí acuden a esa misma, digamos, zona hospitalaria, pues comparten camas en un cuarto múltiple y también pues lavabos son compartidos de igual manera. La comida, sabemos, es llevada a la profesora desde su hogar y bueno, pues no así ocurre en el resto de los internos. Ahí hay un poco el recorrido que hicimos a 18 meses del internamiento de Elba Esther Gordillo en esa cárcel de Tepepan, y Andrés Granier pues tiene 14 meses ahí. Perfecto, oportuno y muy objetivo tu reportaje sobre la Torre Tepepan, y bueno, ahora sí que van los privilegios a todo lo que da en ese lugar. Muchas gracias, Nurit Martínez. Gracias a ti, Daniel, buen día. Hasta luego, regresamos después de unos mensajes con más aquí en Proyecto Puente. Más adelante la mesa de análisis, estará con nosotros la opinión de algunos alcaldes de los pueblos del río Sonora, qué está sucediendo por allá, qué esperan, y vamos a conocer más de cerca el panorama. Regresamos después de unos mensajes. Contundente, impactante, controvertido. Proyecto Puente por Stereo 100. Solana Volkswagen tiene un chiste para ti. ¿Cuál es la fruta que da más miedo? ¡El coco! Ríe más con nuestras promociones. Vende el primero al 30 de septiembre a tu concesionaria Solana Volkswagen en Vado del Río y llévate el Jetta Sport con tasa del 0% a 18 meses y el seguro gratis el primer año. Solana Volkswagen en Vado del Río. Sigue en Facebook el humor mexicano de Volkswagen Solana. Válido al 30 de septiembre por Financiera Volkswagen. A fin de mejorar el acceso a la información, la Corte pone al alcance de tu dispositivo móvil sesiones del Pleno en vivo, semanario judicial, sentencias, publicaciones, podcast y muchos datos más. No necesitas descargar aplicaciones. Ingresa desde tu dispositivo móvil a www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Doctor, tengo Mitsubishi manía, pero necesito una segunda opinión.
A ver, dígame. ¿Me llevo la Outlander con 10% de enganche o mejor a 24 meses sin intereses? Tú también cúrate de la Mitsubishi manía en tu distribuidora Mitsubishi más cercana. Mitsubishi Motors, probados para la vida. CAT 2.5%, términos y condiciones en mitsubishimotors.com.mx. Válido al 30 de septiembre. Lo mejor para tu familia lo tiene Nueva Palmira Residencial. ¿Ya conociste sus bellas casas de ladrillo bien construidas con amplios espacios? ¿Y su área recreativa con alberca, canchas y asadores? No esperes más. Visita Nueva Palmira. Te encantará. Aprovecha las promociones especiales. Nueva Palmira Residencial, segunda etapa. Cerrada con caseta de vigilancia que te da tranquilidad y comodidad. Avenida de los Yaquis y Boulevard Quiroga, atrás de Soriana, 1-18-1500, con la calidad de Grupo Elga. Acción Nacional inicia una nueva lucha para combatir la desigualdad. Los mexicanos utilizaremos por primera vez la consulta ciudadana para cambiar la realidad de nuestro país. En el PAN proponemos aumento al salario mínimo de los trabajadores que garantice el bienestar de sus familias. Entra a www.salariodigno.mx, imprime el formato y ayúdanos a recolectar firmas. Entrega el formato a la oficina del PAN y sé parte de la historia. Por un salario digno al trabajador. PAN. Vecina, vecina, vecina. En Cerna y Reforma, este mes de septiembre queremos que aproveches el bono por 5 mil pesos que hay en el Suzuki Swift 2014. Vamos por un Suzuki Swift. Vamos por un Suzuki Swift. Vamos por un Suzuki Swift. No te tardes, porque el Suzuki Swift 2014 se está vendiendo como pan caliente. Te esperamos en Cerna y Reforma para que hagas tu prueba de manejo de tu próximo Suzuki Swift. Bazinga. En septiembre, no te pierdas la fiebre del Suzuki Swift 2014. Suzuki Way of Life. México es uno de los primeros 10 países del mundo en número de lenguas indígenas. Somos muchas lenguas, una sola voz. Orgullo por escuchar a México. Acércate al INALI y conoce la traducción de la Constitución Mexicana a 23 lenguas y el Padrón Nacional con más de 500 intérpretes y traductores. Visita www.inali.gov.mx. Yo muy bonro. Mover a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cano Vélez. Fundación Cano Vélez otra vez. Ahora, por la educación. Cano Vélez, segundo magno sorteo. 4 casas, 5 carros. Y muchos premios más. Fundación Cano Vélez, seguimos ayudando. Fundación Cano Vélez, ayudo y me gusta. Fundación Cano Vélez, el 12 de diciembre. 4 casas, 5 carros. Apoyando la educación. Fundación Cano Vélez. 2014-04-68-02. Te conocemos bien y por eso te traemos el Jetta, que tiene todo lo que podrías pedir en un vehículo de su categoría, como rines de 17 pulgadas, techo corredizo, radio con pantalla touch y mucho más, además de un diseño simplemente fuera de serie. Para conocerlo a detalle y enamorarte de él, acude a tu concesionaria Volkswagen más cercana. Jetta, desde 214.900 pesos. ¿De qué se ríen? No quedes fuera del grupo y estrena celular con OXXO. Encuentra equipos básicos desde 249.300 pesos de tiempo aire, tarjetas de datos desde 329 pesos y smartphone desde 1089 pesos. Ven hoy por tu amigo Kit de Telcel. OXXO, siempre listos, siempre ahí. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. En la Unidad de Reproducción Asistida de Hospital Sim Hermosillo, ayudamos a que ese sueño se pueda cumplir. Contamos con médicos certificados para el cuidado y atención integral de la mujer en todas sus etapas de la vida. Ahora lo único que te va a preocupar será su primer palabra. Unidad de Reproducción Asistida de Hospital Sima Hermosillo. Sembrando esperanza, cosechando sueños. Torre Médica Sima. Comunícate al 212-12-10. 212-12-10. Estrenar una Pickup Ram con bonos de hasta 25 mil pesos o 18 meses sin intereses es sobrenatural. Pero quedarte sin ir a tu distribuidora más cercana es inexplicable. Aprovecha antes que desaparezca. Venta Sobrenatural Ram. Visita tu distribuidor Chrysler. CAT desde 3.2%, válido al 30 de septiembre. Consulta términos y condiciones en camionesram.com.mx. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Stereo 100. Left me, I was wanting more.
Bien, continuamos aquí en Proyecto Puente, ya son las 7 de la mañana con 30 minutos. Escuchamos la musicalización de este entrecorte a Lily Allen con Smile. Y me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Proyecto Puente ya al alcalde Alejandro López Caballero, alcalde de Hermosillo. 2 años trabajando ya por la capital del país, por la capital del estado de Sonora. No está tan complicado todavía, ¿no? Pero bueno, con problemas, resolviendo problemas, lógicamente, que de una ciudad en crecimiento, de una ciudad que cada vez exige más, que exige más normas, más orden y sobre todo resultados por parte de sus autoridades, en este caso encabezadas por el alcalde López Caballero. Bienvenido, alcalde. Gracias, Daniel. Gracias, muy buenos días a todo el auditorio. Un saludo al Beto, a Luis Alberto. Por ahí me platicaban que tuvo algún inconveniente, donde quiera que él ande ahorita, pues ojalá y resuelva cualquier situación a la que lo traiga por ahí entretenido. Sí, Daniel, fíjate, pues 2 años ya, se va muy rápido. Rápido. Muy rápido, sobre todo con tantas asignaturas, con tantos temas que atender. El día a día es sumamente dinámico, se te van en un suspiro cada día, semana, mes y pero bueno, finalmente creo que estos términos constitucionales y compromisos constitucionales, obligaciones que tenemos de rendir informes, pues sirve para hacer un alto en el camino, ¿verdad? Y evaluar. Primero que nada, nosotros mismos de manera interna, determinar qué es lo que es importante. Nosotros tenemos dos, voy a hacer un paréntesis, tenemos dos formatos. Uno, el informe vaya el oficial, que consta del día a día, de las actividades del día a día, y este lo presentamos en un documento ante el Cabildo, que es la máxima autoridad del ayuntamiento. Se presenta, lo vamos a hacer el día 16, como lo establece la ley. Y el día 17, nosotros hemos diseñado, el año pasado lo hicimos, hoy lo volveremos a hacer, pues un formato donde hagamos una invitación abierta a toda la comunidad hermosillense, y es una de las razones por las que estoy aquí, Daniel, una invitación abierta para que asistan. En este caso va a ser en Expo Forum a las 8 de la mañana del miércoles 17, uh-huh. Y ahí vamos a hacer, vaya, un resumen, un mensaje que intenta resumir pues lo más destacado, y como yo siempre lo he dicho, Daniel, de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho y de lo que estamos en proceso de hacer, ¿verdad? O sea, queremos nosotros siempre ser muy abiertos a con nuestra comunidad y decir las cosas tal como son, ¿verdad? Sin quitarle, sin ponerle, sin tratar de hacer, informes donde nada más se destaquen algunas cosas positivas, sino también, ¿por qué no? Decir que cuáles cosas son aquellas que por diversas razones no hemos podido llevar a cabo, y lo vamos a hacer con toda oportunidad y con toda franqueza. ¿Le ha alcanzado el tiempo, alcalde? 2 años, ¿le ha alcanzado? Yo pienso, hay personas que coinciden, de hecho la ley acaba de ajustarse, las leyes correspondientes se acaban de ajustar. Yo soy de los que pienso que 3 años son pocos para sobre todo para desarrollar programas que sus resultados se pueden observar en medianos, uh-huh, y largos plazos, ¿verdad? Corremos el riesgo de que se pueda iniciar un proyecto que no se concluye en ese tiempo, porque casi siempre los tiempos no duran exactamente 3 años, ¿eh? Cuando un alcalde, con el formato que existe ahorita, llega en septiembre, en el caso mío de 2012, pues ya llegas con un presupuesto prácticamente agotado, ya llegas terminando el año, y el siguiente año, bueno, pues tienes que trabajar para hacer las gestiones correspondientes para lo que intentes hacer el siguiente año, y los tiempos se van acortando cada vez más. Empiezas a trabajar por allá en un mes que no es así como que el idóneo, y los tiempos se acortan, ¿eh? 3 años efectivos a veces de trabajo, ya con el resultado de lo que gestiones, de los proyectos que implementes, a veces se corta, ¿eh? No duras necesariamente 3 años. No es el tiempo yo real. Soy de los que pienso que es poco. Okay. Yo opinaba antes de que las leyes se
se establecieran con los ajustes que mucha gente ya conoce, pues por la reforma político-electoral. Yo soy de los que pensaba antes que 4 sería mínimo un buen periodo para un alcalde, pero bueno, ya vendrá a implementarse en estas nuevas disposiciones. Entiendo que los alcaldes que lleguen en el 2018 ya van a tener la posibilidad, si con bajo ciertas condiciones y circunstancias, por supuesto, de buscar la reelección, ¿verdad? Cabe la posibilidad de que un alcalde a partir del 2018 dure 6 años. A mí me parece una buena medida. A mí me parece que creo que todos las personas que tengan la gran oportunidad de ser alcaldes, pues lo buscarán, ¿verdad? Ya se pueden consolidar todos los programas que traen. Yo lo pienso. Sobre todo en una ciudad tan grande como esta, alcalde López Caballero, que exige mucho orden. Sí vemos un Hermosillo muy distinto al del 2012, ¿no? Más asentamientos, más tráfico. Sí. Pero también opciones para poder llegar más rápido a nuestros lugares. Se resuelve una cosa por aquí, pero sale otra por acá. Y creo yo, considero que se ha atendido mucho, se ha trabajado mucho sobre el orden de la ciudad. Sí. Desde el uso de suelo, ¿qué sucede con todo eso? ¿Es parte de lo que nos puede informar en el segundo informe, precisamente? Pues mira, Daniel, yo te haría una reflexión antes. Hermosillo tiene... por diferentes razones, Hermosillo está ya viviendo un crecimiento exponencial, un crecimiento mucho más acelerado que el que se dio en años anteriores. Uh-huh. Y creo que hay una razón, hay varias, pero hay una razón que detona esta nueva situación. Es la garantía de que tenemos agua en Hermosillo. Creo yo que Hermosillo, y mucha gente lo dice y es parte de muchos discursos políticos, ¿verdad? Hermosillo tiene un gran potencial, pero es obvio que lo tiene. El lugar, su ubicación geográfica, sí, lo hace ser un punto accesible, muy, muy atractivo, sí, exactamente, para muchas cosas, para por ejemplo, para inversiones para la industria, asentamientos industriales, para simple y sencillamente para poder mover los productos que se fabriquen, que se fabriquen aquí en Hermosillo, y eso lo hace ser muy atractivo. A mí me tocó, cuando yo tuve la oportunidad de ser secretario de Hacienda del gobierno del estado, me tocó ver muchas, muchas cartas, muchos escritos de intención de inversión de muchos a empresas transnacionales, pero al no ofrecer una garantía del abasto de agua, se iban para otro lado, así okay. Dicho de una manera muy fácil. ¿Sí nos ha ido bien en eso, alcalde? Nos ha ido muy bien, ¿sí? Nos ha ido muy bien. Miren, el año pasado informaba que en los meses desde que llegue el agua, que fue desde abril en adelante, nosotros tuvimos en nuestra dirección de desarrollo urbano 106 solicitudes de permiso para nuevas plazas comerciales. Ah, 106 plazas comerciales, quizá alguna de 4 o 5 locales, algunas de 40, pero finalmente la gente volteó para Hermosillo. Okay. Y el mismo hermosillense, con posibilidades de inversión, empezó a creer más en su ciudad, en la sustentabilidad de su ciudad. Te hago toda esta reflexión para decirte que obviamente eso, que es muy importante, muy importante. Yo voy, Daniel, a las colonias y el hueco con el que me vengo en el estómago siempre es porque todavía necesitamos más fuentes de empleo en Hermosillo, porque hay mucha gente o que tiene trabajos muy, muy inestables o muy mal pagados, o porque definitivamente no tiene trabajo. Entonces, definitivamente, pues necesitamos que eso crezca más. Ahora, el tema del orden. Estamos creciendo, nos está cayendo encima eso, el crecimiento, y tenemos que tener una ciudad ordenada, una ciudad que ostente y que respete un plan
de desarrollo urbano, sobre todo de lo que es el centro poblacional, ¿verdad? Porque un plan de desarrollo urbano municipal ya es un concepto más amplio, porque incluye Valle de Quino, el poblado Miguel Alemán, en fin. Toda la extensión municipal. Pero lo que es el área donde está el asentamiento principal del municipio de Hermosillo, que es aquí nuestra ciudad, el área pues poblacional urbana, requiere de un análisis, y luego, después de ese análisis, de un proyecto de desarrollo urbano muy, muy, muy bien adecuado a ese crecimiento, donde ampliemos lo que es el área de crecimiento, que antes se conocía como fondo legal, uh-huh. El área de crecimiento con las condiciones previamente analizadas y previamente dictaminadas, que son factibles de que se desarrollen sin ningún problema. Nosotros tenemos algo, Daniel, nos abocamos, y ahí yo felicito al INPLAN, dirigido por la arquitecta Lupita Peñuñuri, se abocó en este tiempo a desarrollar un atlas de riesgo. Okay. Definir localidad por localidad, de todos los puntos de la ciudad, donde se constituye un riesgo mayor, menor, hacia dónde debe de crecer la ciudad, dónde deben de estar los asentamientos. Y en este plan de desarrollo urbano, que por cierto lo presentamos ahorita a las 10 de la mañana en la CEMIC, en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Es un plan municipal de desarrollo urbano. Plan municipal. Sí, pero atiende precisamente a lo que es la zona urbana. Sí. No vamos a todo el municipio, sí, sí. ¿No? Nada más que enfocándose solamente en la zona urbana. Así es. Entonces, en este plan, ajá, ya viene todas las consideraciones del atlas de riesgo. Ah, perfecto. Vamos a tener. Okay. Ya se basaron en eso. Ya no les van a sorprender los arroyos. Así es, Daniel. Déjame decirte que no teníamos un atlas de riesgo. Teníamos un atlas de riesgo, pero a nivel estatal, donde se incluía obviamente las consideraciones de Hermosillo, pero obviamente el crecimiento, pues todo lo que pasa a través del tiempo. No tenía particularidades el atlas. Exactamente, pues, okay. No, y no está actualizado también, pues por razones lógicas. Hoy tenemos un atlas de riesgo propio de nuestra ciudad, lo vamos a conocer el día de hoy, junto con el plan de desarrollo urbano. Lógicamente eso lo conoceremos nosotros como ciudadanos, por para supuesto, saber, oye, aquí conviene comprar, asentarse y todo eso. Por supuesto, ¿no? lo vamos a hacer en un evento público, lo vamos a hacer en la CEMIC, porque sin lugar a dudas ha sido invaluable el apoyo que hemos recibido de todos los especialistas, de los colegios de ingenieros, De los arquitectos, de la gente que realmente le conoce a esto, pues. Entonces, se va con los expertos, ¿verdad? Se va con siempre. Los expertos. Nosotros siempre hemos tratado de cada tema que sea atendido por los expertos, ¿no? Por los expertos en cada uno de los temas. Eso con respecto al segundo informe, y bueno, nos queda poco tiempo de entrevista, alcalde, y yo no quiero que se nos alcance el tiempo sin que nos diga qué pasa con los pozos. Ahorita que precisamente comentaba sobre el agua, se anuncia que va a haber cierre de pozos nuevamente. El fin de semana y días de la semana pasada, algunas colonias, varias colonias de Hermosillo, estuvieron sin el vital líquido, pero resulta que se van a cerrar pozos. ¿Qué va a suceder? Mira, Daniel, qué bueno que tocas ese tema, porque hoy en la mañana yo amanecí un poquito con la inquietud de que pudiera generar, pues no sé, alguna inquietud en la ciudadanía por una información incompleta o porque se malinterprete alguna información. Déjame explicarte muy rápido. Primero que nada, tenemos la afectación, hay una afectación, uh-huh, en nuestro vaya patrimonio hídrico de la ciudad, hablando de los pozos que están acá hacia el oriente de la ciudad, el vaya nororiente de la ciudad, y hablando concretamente de la presa del Molinito. Okay. Tenemos definitivamente una, desgraciadamente, una tragedia que ocurrió, derrame este que viene por el río, y tenemos nosotros ya en nuestro municipio, en este momento, tres localidades donde existen pozos, tres, te estoy hablando de tres pozos que abastecen de agua a esas localidades.
¿sí? No estamos hablando de Hermosillo, no estamos hablando de la red urbana de Hermosillo. Porque lo primero que pensamos es que nos va a caer acá a nosotros el asunto así. No, estos son en Topagüe, Buenavista y San José de Gracia. Tenemos nosotros una gran posibilidad de que esa agua esté ya contaminada. No tenemos los resultados de los estudios definitivos. ¿Cuándo los van a tener, alcalde? Yo espero que en esta semana. Yo, de hecho, Daniel, voy a la Ciudad de México mañana. Uh-huh. Y voy a tener una serie de entrevistas allá, obviamente con las autoridades federales que han estado muy atentas a toda esta situación. Y yo espero que tengamos ya los resultados definitivos. Y algo bien importante, Daniel, los pronósticos de cómo se va a ir solucionando el tema. Porque para cualquiera, para mí resulta obvio que vamos a tener ahí aguas contaminadas o vamos a tener aguas que tengan un gran riesgo de contaminarse. Yo debo decirte, y lo dije desde el primer día, que el Ayuntamiento de Hermosillo, a través del organismo operador de agua de Hermosillo, vamos a ser muy escrupulosos en no incorporar una sola gota en nuestra red de agua que provenga de este sector y que provenga de esta cuenca. Yo quiero que la gente de Hermosillo tenga muy claro, que tenga la confianza de que la presa del Molinito, desde el primer día que se supo esta situación, la cerramos y no hemos extraído una gota. Y déjame decirte que ese es un gran daño patrimonial que hemos sufrido. Porque esa agua, obviamente, al incorporarla a la red, es mucho más económica que agua que viene o de otros pozos que están más lejos o del mismo acueducto. Entonces, hay un daño patrimonial que estamos teniendo ahí. Bueno, también, obviamente, esos tres pozos que están contaminados no están abasteciendo a las localidades de nuestro municipio, que son Topagüe, Buenavista, San José de Gracia. Esos no tres tengan puntos. Ningún problema. Okay, perfecto. Bueno, ese es un tema, ¿no? Y repito, que le quede muy claro a la gente, no va a entrar ni una gota de agua a la red. El otro tema, lo que pasó el fin de semana, tuvo que ver con las grandes avenidas que se vinieron. Llovió mucho, Daniel, a toda la comunidad, le digo, llovió mucho de San Miguel de Orcasitas hacia arriba, aguas arriba, y entonces por el río San Miguel corrió de una manera atípica el agua. El viernes anduvimos incluso en el Tronconal, en la Victoria, vertió el agua, se inundó, derramó, ¿no? se inundó la zona de la Victoria. Entonces, este gran caudal que se vino, Daniel, estás apurado para irnos a corte, ¿verdad? Están así, ¿no? me traen cortito. Oiga, estoy hablando de una cosa muy importante, dejen en paz a Daniel, por favor. Pues entonces, podemos ir a corte y volver con el alcalde. No, termino con esto, Daniel. Termino diciéndote. No se preocupe. Estas grandes avenidas, se llevaron incluso tubos con la red de combustible. Tuvo daño a la infraestructura. Sí, la infraestructura, pero increíble. Por ejemplo, por allá a la altura de un lugar que se conoce como Río Bonito, viene un acueducto que nos trae agua de la batería de pozos de las Malvinas y se lo llevó. Se nos llevaron alrededor de 300 metros. Yo ya creo, se repuso eso. Acá. Estamos trabajando en eso. Okay. Ese de las Malvinas no. Ese de las Malvinas todavía no lo terminamos, pero bueno, estamos trabajando en eso, ¿verdad? Pero también nos afectó la galería, acuérdame, la galería filtrante. Galería filtrante. Que es como un reservorio donde nos llega agua de muchos pozos y de ahí la trasladamos a nuestra red. Se nos enturbió mucho. Entonces no se puede usar esa agua. No podíamos estar. Pero no, esa agua, nomás que quede muy claro eso, esa agua no tiene ningún riesgo de contaminación, ¿eh? Es otra cuenca, es otro corre por otro lado, ¿no? Corre por otro lado. Entonces, eso fue lo que nos pasó. Se nos dañó la infraestructura. El agua corrió tan fuerte, las avenidas fueron tan fuertes que se llevaron parte de esa infraestructura, pues. Pero bueno, gracias a Dios y gracias al trabajo de cientos de héroes, trabajadores de agua de Hermosillo que le pegaron pero bien duro día y noche, ya ahorita está restablecido el servicio. Quizá por ahí haya colonias que tengan presiones bajas, pero ya tenemos el agua. Ahora, el tema de las Malvinas es el que todavía estamos pendientes, lo sacaremos a la brevedad. Perfecto. Alcalde, pues muchísimas gracias por su visita. El próximo entonces, el 16 de septiembre, el informe ante Cabildo, el 17 en un evento especial, al cual está invitado todo Hermosillo. Todo Hermosillo. Está hecho en la
en el Expo Forum para tratar de que tenga pues mucha capacidad y vaya cualquier persona. Cualquier persona puede llegar ahí. Así muchas gracias, alcalde López Caballero. Daniel. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos en Proyecto Puente. Con más debate, más análisis, más información, Proyecto Puente por Stereo 100. Lo mejor para tu familia lo tiene Nueva Palmira Residencial. ¿Ya conociste sus bellas casas de ladrillo bien construidas con amplios espacios? ¿Y su área recreativa con alberca, canchas y asadores? No esperes más. Visita Nueva Palmira. Te encantará. Aprovecha las promociones especiales. Nueva Palmira Residencial, segunda etapa. Cerrada con caseta de vigilancia que te da tranquilidad y comodidad. Avenida de los Yaquis y Boulevard Quiroga, atrás de Soriana, 118-1500, con la calidad de Grupo Elga. Te conocemos bien y por eso te traemos el Jetta, que tiene todo lo que podrías pedir en un vehículo de su categoría, como rines de 17 pulgadas, techo corredizo, radio con pantalla touch y mucho más, además de un diseño simplemente fuera de serie. Para conocerlo a detalle y enamorarte de él, acude a tu concesionaria Volkswagen más cercana. Jetta, desde 214.900 pesos. Solana Volkswagen tiene un chiste para ti. ¿Qué es una bodega? Es la mamá de los bodeguitos. Ríe más con nuestras promociones. Vende el primero al 30 de septiembre a tu concesionaria Solana Volkswagen en Vado del Río y llévate el Jetta Sport con tasa del 0% a 18 meses y el seguro gratis el primer año. Solana Volkswagen en Vado del Río. Sigue en Facebook el humor mexicano de Volkswagen Solana. Válido al 30 de septiembre por Financiera Volkswagen. Nos comprometimos a elevar la calidad de la educación y estamos cumpliendo. Reforma educativa en acción. Cumplido. 7.500 millones de pesos para apoyar a 20.000 escuelas. Cumplido. 240.000 computadoras entregadas. Cumplido. 710.000 tabletas para alumnos y maestros. Cumplido. Duplicamos el número de escuelas de tiempo completo. Cumplido. Se becaron a más de 7.6 millones de alumnos. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Jimena Anastasia, esta casa será tuya. Gracias, padre. ¿Dónde está el testamento? No hay testamento, solo mi palabra. Y con tu palabra reclamo la casa. Levántate y vamos a la notaría. No vivas un drama de telenovela. Escrituras, testamentos, contratos. En la 102, los trámites son sencillos y económicos. Notaría 102, te damos tranquilidad. Llámanos al 217-1693. Este mes patrio visita CELULAFAS, distribuidor autorizado Telcel, líderes con el mayor surtido en accesorios, calidad en productos y los mejores precios de todo el noroeste del país. Lo más innovador en telefonía celular, todo en un mismo lugar. CELULAFAS, distribuidor autorizado Telcel, Guerrero 99 y Elías Calles entre Guerrero y Garmendia, 213-1000 y 212-3700. Laboratorio Ramos, 75 años, brindándote seguridad, experiencia y confianza. Garantía de calidad ISO 9001. Consulta nuestras promociones y resultados en laboratorioramos.com.mx. Abrimos desde las 6 de la mañana en todas las sucursales. Morelos 357, Reforma 273 y Navarrete 292. Laboratorio Ramos, deja tu salud en manos de los expertos. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el midón. México, una pasión con la que se nace. 13 de septiembre, aniversario de la heroica defensa del castillo de Chapultepec. 16 de septiembre, aniversario de la independencia de México. Conmemoremos a los héroes que nos dieron patria y libertad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La Gran Fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Y entonces que me dan unos nachos llenos de queso derretido con unos ricos jalapeños acompañados de una deliciosa nieve cremosa sabor vainilla con trocitos de galleta. Sí, cubierta de chocolate. Todos tenemos antojos y aquí lo sabemos muy bien. Mustache, fieles a tu antojo. 35 años siéndote fieles. Millennium Construcasa presenta Real de Sevilla Club Residencial. Un agradecimiento a las familias que hicieron de Real de Sevilla su nuevo hogar. La primera etapa ha sido un éxito total. Por tal motivo, ya abrimos una nueva etapa. Aprovecha ubicaciones y precios únicos de preventa. Real de Sevilla Club Residencial. Vacaciones en familia para toda la vida. Por el Boulevard Colosio, en Puerta Oeste, 262-7411. Nueva etapa, ya en preventa.
por solo 3 pesos. Infórmese completamente. Lea Periódico Entorno Informativo. Hasta la puerta de su casa, lo más relevante de las noticias en general. Entorno Informativo. Noticias de hoy. La gente de hoy prefiere Entorno Informativo. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. 7:55 a.m. Felicitamos a Adriana del Carmen, a Duarte Mowet por su cumpleaños. No voy a decir cuántos años cumple. Osvaldo Ríos, Carlos Fernando Castelo Vera y Luis Fernando Landaverde. Muchas felicidades. Hoy, 8 de septiembre, cumplen un año más todos ellos, se hacen más viejos. Y quien no nos trae nada viejo, sino algo muy nuevo en información, es nuestra compañera Marlene Valero. Bienvenida, Marlene. Buenos días. ¿Te anduviste de gira? Así es, anduve de gira por el río Sonora. Muy bien, ¿qué pasó? A ver, cuéntanos. Bueno, pues esta gira fue organizada por Grupo México, nos llevó pues a varios reporteros de diferentes medios de comunicación. Primeramente ellos ofrecieron una rueda de prensa en un hotel de la ciudad, donde ahí Enrique Valverde, el director de Salud y Seguridad de Grupo México, informó que la limpieza de la contaminación en el río Sonora lleva un avance del 36% y esperan terminar con la totalidad para el mes de octubre. Explicó que en la zona hay 1,200 trabajadores en los 6 frentes que colocaron a lo largo del río para agilizar el trabajo y además de 12 ecólogos que supervisan y dirigen estas cuadrillas. Dijo pues que son 250 los kilómetros totales que abarca el río Sonora y 92 de ellos son los que ya se han neutralizado con lechada de cal y además se remueve el agua y la tierra contaminada, las cuales se depositan toda esta contaminación que ellos han removido en la presa de Jales que tienen en Cananea. Vamos a escuchar algo de lo que dijo Enrique Valverde. Yo quisiera comentarles que a lo largo de 250 kilómetros al día de hoy tenemos aproximadamente el 36% del sitio ya limpio, donde hemos acarreado desde los sitios más distantes a la zona de la presa de Jales que tenemos en Cananea, más de 1,700 metros cúbicos a través de dombes. Es un trabajo duro, un trabajo que requiere, no podemos meter maquinaria pesada por las condiciones propias del río. Y bueno, sí nos percatamos, Daniel, sobre estas personas trabajando ya en las inmediaciones del río. Llegamos a un punto en Mazocagua y también en Arizpe y vimos a los trabajadores pues con los trajes apropiados que son para limpiar. Estaban todos cubiertos de pies a cabeza, tenían botas especiales y trabajaban con palas y todo eso para remover la tierra. Bueno, Grupo México nos llevó a ver estos puntos y a percatarnos de que así era, como lo estaban diciendo, así estaba sucediendo. Vamos a escuchar ahora lo que dijo sobre este grupo de trabajadores que estaban limpiando. ¿Qué son los trabajos en el río? Desde el momento del incidente, desde el día 6 de agosto empezamos a trabajar en el río, empezamos a construir el muro de contención, estamos robusteciendo el muro de contención y empezamos a limpiar la parte más próxima a lo que se conoce como el arroyo Tinajos. ¿Y con las cuadrillas y las palas y todo? Desde el primer momento, cuando nos dimos cuenta de este lamentable incidente, nuestras cuadrillas empezaron a trabajar. Hemos ido extendiéndolas para agilizar el periodo de este. Bueno, como escuchamos, este directivo de Grupo México mencionó que desde el primer día del derrame estaban trabajando para quitar esta contaminación en el río Sonora. Y bueno, también dijeron que ya están apoyando a los pobladores afectados por esta contaminación que sucedió el pasado 6 de agosto. Sin embargo, pues ellos no proporcionaron cifras exactas o aproximadas de la cantidad de recursos que se han repartido durante estos días a diferentes productores de leche, queso, ganaderos, agricultores y demás habitantes. Bueno, Enrique Valverde aseguró que en todas las comunidades de los 7 municipios hay módulos y ventanillas de atención para escuchar las inquietudes de la gente y destinarles recursos de apoyo. También Aurora Díaz, subgerente regional del Departamento de Vinculación Comunitaria de la empresa, señaló que ofrecen otros programas de capacitación, formación y desarrollo humano para niños, jóvenes y amas de casa. Pero vamos a escuchar lo que mencionó Enrique Valverde sobre estos apoyos a ganaderos y agricultores. Se ha hecho, está abierta una ventana, una ventanilla para poder escuchar los reclamos de las personas que se sienten o presentan un grado de pérdida para poder evaluarlos.
Hasta ahora solo han entregado apoyos al ganadero, no a la comunidad. Se han entregado apoyos a los ganaderos, se han entregado apoyos a los municipios para solventar la comunidad. ¿Qué tipo de apoyos y cuánto se ha destinado a cuántas personas? No tengo el dato en este momento, lo que te puedo decir es que estamos muy pendientes en la comunidad para poder solventar cualquier apoyo que la autoridad competente requiera para poder salir adelante lo más pronto posible. Ese dinero que sea... Y bueno, hasta aquí la información de este recorrido, Daniel. Entonces estuvo intensa la jornada y tú viste, ahí fuiste testigo de que realmente están removiendo la tierra, se le están llevando a otro lado, no les dijeron, oye, digan esto, ni para allá ni para acá, o sea, los dejaban ser. Así es, pues nos llevaron obviamente a los puntos donde sí estaban los trabajadores y sí pudimos observarlos levantando la tierra. Falta mucho entonces de los 250 kilómetros, van sí, 96. Van solo 92. Lo que dicen ellos, 92. Así es, pero también vimos cuando levantaban la tierra que algunas partes todavía estaba anaranjado. No, se veía un poquito anaranjado, pues era la contaminación. Eso seguirá. Excelente trabajo de cobertura, Marlene Valero. Gracias. Gracias, buen día. Vamos a una pausa, regresamos con más. Vamos a escuchar la opinión de los alcaldes de las poblaciones del río Sonora, esto al regresar. Estés de acuerdo con él o no, Luis Alberto Medina está al 100% en Proyecto Puente por Stereo 100. Escuchas XHSD FM 100.3, transmitiendo durante las 24 horas toda tu música, todos tus clásicos, desde Navarrete 38, local 2, Colonia Valle Hermoso. Stereo 100 es una estación de Uniradio. ¿No sabes qué hacer con tanto sol en Hermosillo? Aprovechalo instalando un sistema de energía solar en tu casa o negocio y se verá reflejado en tu bolsillo. Solarix Energy te dice cómo. 260-6761 o visita nuestra página solarix.mx. Solarix Energy, energía renovable para una mejor calidad de vida. Solarix.mx, 260-6761. Solana Volkswagen tiene un chiste para ti. Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, hijo. Pregúntale a tu abuelo. Ríe más con nuestras promociones. Vende el primero al 30 de septiembre a tu concesionaria Solana Volkswagen en Vado del Río y llévate el Jetta Sport con tasa del 0% a 18 meses y el seguro gratis el primer año. Solana Volkswagen en Vado del Río. Sigue en Facebook el humor mexicano de Volkswagen Solana. Válido al 30 de septiembre por Financiera Volkswagen. Vamos al cine. Sol, feria. Águila, cine. Sol, montaña rusa. Águila, carritos chocolates. Sol, ensalada. Águila, tacos. En la vida hay cosas que puedes dejar a la suerte. Tener hijos no es una de ellas. Planifica, es tu mejor decisión de vida. Visita tu unidad de salud. Infórmate, cuídate, es gratis. Sistema Nacional de Salud, Gobierno de la República. En Valle del Lago seguimos festejando el 15º aniversario de Millennium Construcasa, con gran orgullo. Esta es tu gran oportunidad de formar parte del círculo ganador Millennium y estrenar casa totalmente equipada. Visita Valle del Lago, aprovecha festejos, regalos y promociones exclusivas por aniversario. Increíble promoción por aniversario, tu casa totalmente equipada en Valle del Lago. Millennium Construcasa, 15 años cumpliendo contigo. 216-8840. Empresa socialmente responsable. Doctor, tengo Mitsubishi manía, pero necesito una segunda opinión. A ver, dígame. ¿Me llevo la Outlander con 10% de enganche o mejor a 24 meses sin intereses? Tú también cúrate de la Mitsubishi manía en tu distribuidora Mitsubishi más cercana. Mitsubishi Motors, probados para la vida. Cat 2.5%, términos y condiciones en mitsubishimotors.com.mx. Válido al 30 de septiembre. La psiconeuroinmunología previene y trata exitosamente cualquier enfermedad físico-mental del ser humano, aguda o crónica. Muchísimos enfermos han evitado las cirugías, cateterismos cardíacos, amputaciones. Prueba tú también y ten una mejor calidad de vida. Solo llámanos al 212-4198, tu amigo de siempre, el doctor Antonio Araujo. Teléfono 212-4198, aquí en Hermosillo. 212-4198. Necesito incrementar mi número de clientes y hacer crecer mi negocio. ¿Pero cómo? Canacintra Hermosillo tiene la solución. Participa en Expo Convención Industrial 2014, este 12 y 13 de noviembre en Expo Forum. Exposición de productos y servicios con conferencias magistrales y oportunidades de negocios encontrarás en Expo Convención Industrial. Este año será diferente. Pregunta por qué y reserva tu stand al 218-6611. Más información en canacintrahermosillo.com. Canacintra Hermosillo, la fuerza de tu negocio.
México es uno de los primeros 10 países del mundo en número de lenguas indígenas. Somos muchas lenguas, una sola voz. Orgullo por escuchar a México. Acércate al INALI y conoce la traducción de la Constitución Mexicana a 23 lenguas y el Padrón Nacional con más de 500 intérpretes y traductores. Visita www.inali.gov.mx. Yo muy bonro. Mover a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cano Vélez. Fundación Cano Vélez, otra vez, ahora por la educación. Cano Vélez, segundo magno sorteo, 4 casas, 5 carros y muchos premios más. Fundación Cano Vélez, seguimos ayudando. Fundación Cano Vélez, ayudo y me gusta. Fundación Cano Vélez, el 12 de diciembre, 4 casas, 5 carros apoyando a la educación. Fundación Cano Vélez. 2014-04-68-P-02. Jimena Anastasia, esta casa será tuya. Gracias, padre. ¿Dónde está el testamento? No hay testamento, solo mi palabra. Y con tu palabra reclamo la casa. Levántate y vamos a la notaría. No vivas un drama de telenovela. Escrituras, testamentos, contratos. En la 102, los trámites son sencillos y económicos. Notaría 102, te damos tranquilidad. Llámanos al 217-1693. Millennium Construcasa presenta Real de Sevilla Club Residencial. Un agradecimiento a las familias que hicieron de Real de Sevilla su nuevo hogar. La primera etapa ha sido un éxito total. Por tal motivo, ya abrimos una nueva etapa. Aprovecha ubicaciones y precios únicos de preventa. Real de Sevilla Club Residencial. Vacaciones en familia para toda la vida. Por el Boulevard Colosio, en Puerta Oeste, 262-7411. Nueva etapa, ya en preventa. Contundente, impactante, controvertido. Proyecto Puente por Stereo 100. Muy buenos días, damas y caballeros. Julio, dame volumen. Esto suena así. La verdad no se puede callar. Proyecto Puente tiene mucho más. Solo está a punto de... 8 de la mañana con 6 minutos aquí en Proyecto Puente. Esta mañana los acompaña Daniel Ríos. Escuchamos a Tato NK con esta canción emblemática para nosotros aquí en Proyecto Puente. Por otra parte, si usted quiere invertir realmente, mire, se lo recomiendo. Si tiene la oportunidad de comprar una propiedad, una casa sobre todo, y más si es en una privada, le conviene escuchar lo siguiente. Pentágono Bienes Raíces, tu mejor opción para comprar, vender o rentar. 210-2452. Presenta Pentágono. Bien, está con nosotros Coyo Porchas. Le doy la bienvenida. Ella es de Pentágono Bienes Raíces. Bienvenida, Coyo. Gracias, gracias, Daniel. Buenos días. Buenos días a tu auditorio. Esta mañana traigo un tema muy importante. Voy a hablar sobre las ventajas de vivir en una privada residencial. Sí, la primera ventaja que tenemos es que hay seguridad, ¿verdad? Que es lo que todos buscamos. Entonces, seguridad tanto a la entrada, por ejemplo, en las calles, el tránsito es lento, sí. Que es lo que buscamos para nuestros hijos, más uh-huh. Si están pequeños, ¿verdad? También hay algunas que también hay acceso controlado, que eso es importante, ¿no? Que eso es más privacidad da a la privada, ¿no? También áreas verdes que tienen estas privadas y las amenidades como salones para eventos, albercas, en donde esto se fomenta también la convivencia familiar. Sabemos que nuestros hijos están seguros en albercas, cerca de nuestra casa, ¿no? Y todo cerrado, protegido, que eso es lo más importante, ¿verdad? De ahí no se sale ni sobre todo la organización con los vecinos, así que sale es la comunicación con los vecinos, que muchas veces la perdemos, ¿no? Exactamente. También lo que la otra ventaja es que hay servicios subterráneos, ¿verdad? Entonces eso le da más belleza a lo que es la privada, ¿no? Uh-huh. Y lo importante también, como ahorita tú decías, la plusvalía, ¿no? O sea, que sabemos que si compramos una casa, dentro de poco tiempo se va a incrementar. Y también aparte, que también son las casas que tienen más demanda a la hora de rentar. Es lo que las familias es buscan. Es fácil rentarla. Claro que sí. Por ejemplo, yo no voy a vivir ahí, es fácil colocarla en renta.
a lo mejor puedo acudir a un corredor o a alguien experto en la materia como ustedes en Pentágono para claro que sí. puedan colocar esa propiedad. Claro que sí, y podemos rentarla, que eso es las familias que vienen de fuera o las mismas familias que vivimos en la ciudad, es lo que más buscan. Y entonces eso es un gran punto, ¿verdad? Entonces, también lo importante, o sea, nos hemos dado cuenta que en Hermosillo, como ha crecido tanto, hay diferentes, lo bueno es que tenemos mucha variedad, ¿verdad? Sí. Tanto en el sector norte como en el poniente. Entonces ya hay muy bonitos privados residenciales. Y ustedes en Pentágono pueden asesorar, si yo estoy interesado en adquirir una propiedad, claro que sí. Comprarla sobre todo, puedo acudir a ustedes. ¿Qué servicios me da Pentágono? Los servicios que les damos, nosotros los llevamos de la mano al cliente y le damos varias opciones. Les hacemos recorrido a diferentes, dependiendo de la zona que usted busque. Ajá. Y ya te llevamos y te damos varias opciones para que tengas una buena elección. Perfecto, ¿sí? Igual. Según el presupuesto. También. Igual, en la cuestión del presupuesto, nos asesoran decir, oye, este plan te conviene, esto sí, esto no, esto pagas, esto. Ajá. A la hora si vas a comprar o ajá. a la hora que vas a rentar. Que también. Se va a rentar así también, es. ¿No? Los requisitos y exacto. bajo qué términos. Por ejemplo, bajo los términos de los requisitos que te pide para renta. Comúnmente, ¿no? Que son, sí, exactamente. Pues, por ejemplo, en venta es diferente, ¿no? Uh-huh. O sea, ya sea que vaya a ser en efectivo, en crédito, o si... Y ya si es renta, pues ya es... ¿Verdad? Es según tu presupuesto. Entonces es recomendable no asustarse que de repente nos queda la propiedad muy lejos o todavía no hay, lo sentimos despegado de la ciudad, el desarrollo tarde o temprano llega. Exactamente, sí, porque la ubicación, están planeadas las ubicaciones en para estos, para estas cerradas, ¿no? Está planeado porque está cerca de colegios, uh-huh. de escuelas, de supermercados, de vías rápidas, ¿no? Entonces... ya ahorita todo lo que es sector poniente y norte está muy bien ubicado, ¿no? Coyo, ¿dónde pueden obtener información nuestros radioescuchas si están interesados en los servicios de Pentágono? Sí, nosotros tenemos nuestra oficina en Veracruz 239, local uh-huh. 6, y los teléfonos son 210-2353 y 210-2452. Y también estamos en nuestra página www.pentagonobr. Y en Facebook nos encuentran en Pentágono Bienes Raíces. Pentágono Bienes Raíces en Facebook y ahí les preguntamos y nos contestan. También. Así es. Y podemos estar en contacto directo con ustedes y claro, contigo. Claro que sí. Muchas claro gracias, sí. Coyo Porchas. Al contrario, por al estar contrario. Esta mañana con nosotros. Gracias, Daniel. Pentágono Bienes Raíces, tu mejor opción para comprar, vender o rentar. 210-2452. Presentó Pentágono. 8 de la mañana con 12 minutos aquí en Proyecto Puente. Continuamos, bueno, retomamos el tema de la afectación por la contaminación en el río Sonora. Tenemos en la línea telefónica a María Delfina, alcaldesa de Huepac. Pues ya piden los alcaldes del río Sonora una reunión con directivos del Grupo México. Hubo un desplegado en los diarios, principales diarios de circulación estatal, con pues varios puntos, ¿no? Que ponen ahí los alcaldes y bueno, yo creo que sobre eso vamos a platicar precisamente con la alcaldesa de Huepac. Buenos días, alcaldesa, ¿cómo está? Le saluda Daniel Ríos. Muy buenos días, Daniel. Aquí, mira, un bonito amanecer lloviendo aquí en Huepac. Y el sí, clima, me imagino que más agradable todavía, ¿no? Sí, muy agradable. Perfecto. ¿Cómo les ha ido estos últimos días, alcaldesa, allá en Huepac, con la cuestión de la limpieza? Hace unos minutos, nuestra compañera Marlene Valero, que tuvo un recorrido con gente de Grupo México, pues dicen que ya van 96 kilómetros, por lo menos neutralizada la contaminación, y son 250 kilómetros. ¿Ya les llegó a ustedes ese beneficio de los 96 kilómetros? ¿Todavía les queda lejos o ustedes ven que esto va para largo? No, ya, de hecho, ayer yo estuve personalmente ahí en la casa donde ya llegaron estas personas que van a limpiar el río, porque pues los habitantes de Huepac que estaban mortificados, porque... Y esta gente, ¿de dónde viene? ¿Quiénes son? Uh-huh. Viene un camión de gente, vienen dompes, retroexcavadoras. Entonces, pues como era domingo, pues yo no estaba enterada de nada de eso y tuve que ir personalmente ahí al lugar para enterarme, ¿no?, de lo que estaba pasando, a qué venían y todo eso.
y me dice uno, no estaba el encargado, pero uno de los muchachos que andaba ahí, me dice que a eso vienen, ¿no? A eso vienen a comenzar a limpiar el río, y que son alrededor de 60 gentes, porque están apurados porque pues se termine, ¿no?, la limpia del río. Bien, y ahorita que comenta, alcaldesa, que hay lluvia, ¿esto no retrasa todo eso, todo ese proceso de limpieza, o les regresa lo contaminado otra vez? ¿Qué les han dicho al respecto? ¿Lo tienen pues controlado? Pues mira, de eso he tenido muy poca información, es lo que hemos venido pues reclamando, ¿no?, que hemos tenido muy poca información, cómo están los niveles, cómo salen los análisis. Yo digo que sí retrasa porque pues de hecho ahora va a salir el río. Uh-huh. Ya los arroyos están corriendo. Eso retrasa el trabajo, y de lo que venga arrastrando el río, pues yo creo que se vuelve a, ¿no?, a revolver y vuelve a subir la contaminación. Es lo que dice, ¿no? Pero yo no te puedo asegurar nada porque no hemos tenido lo que los medios nos han dicho nomás, ¿no? Hasta ahí ha llegado. Hasta ahí hemos llegado. Bien, ¿sí? La gente, ¿qué dice? La gente de Huepac, alcaldesa, ¿está preocupada? ¿Tienen agua? ¿Ya les falta dinero? ¿Les han ofrecido opciones para poder trabajar? ¿Cómo los han encaminado? ¿Qué le han pedido a usted y cómo los ha ayudado? Pues la gente está preocupada. Está preocupada porque ¿qué va a pasar más allá? Ahorita las cosas están bien, tenemos el agua suficiente, hay muchas personas que lo han hecho en apoyo, han venido a repartir despensas, han venido a repartir agua, apoyándonos por ese lado. Y por el otro lado, pues la mina, el Grupo México, tiene una planta purificadora de agua en Huepac, que nos abastece todos los días con los garrafones, las pipas de con agua de ahí del Grupo México también todos los días abastecen los tinacos, las barricas. Agua no nos hace falta. La preocupación, empleos hay, ahorita empleos, ¿por qué? Porque pues unos andan en las pipas, otros andan entregando, otros andan cargando, descargando, ¿no? Lo que les preocupa, ¿qué va a pasar después? Muy bien. Que cuál va a ser el efecto de todo esto, sí, ¿no?, sí, posterior. Sí. Ajá. Muy bien, entonces ahí lo que ustedes están esperando y lo que ustedes lógicamente están pidiendo es que pues Grupo México los apoye, no los desampare, y que no nomás quede de una, ahora sí podríamos decir, una limpiadita por encima del río. No, claro que sí, por eso es que salió este desplegado el día de ayer, porque pues queremos un acercamiento con más que se responsabilice más el grupo, ¿no? Ajá, en este desplegado firmado por usted, la presidenta municipal de Huepac, María Delfina López Quijada, el presidente municipal de Babiácora, Francisco Javier Durán Villa, igualmente el presidente municipal de Aconchi, Pedro Armando Lugo López, también el de Ures, José Manuel Valenzuela Salcido, el de Arizpe, Vidal Guadalupe Vázquez Chacón, y el alcalde de Banamichi también, Jesús Lauro Escalante Peña, y José Eleazar de la Torre Curiel, presidente de San Felipe de Jesús. Entonces, todos ustedes están de acuerdo, lógicamente esperan la respuesta, si se van a sentar ante las autoridades de Grupo México, en cuanto a ellos les digan que sí, ya están listos, ustedes llevan sus argumentos. Así es. Perfecto, van preparados. Claro que sí. ¿Asesorados también? Claro que sí, sí. Ajá. ¿Cómo? No, pues tenemos aquí un grupo de abogados, ¿no?, que nos dijeron pues por qué rumbo irnos, ¿no?, para que esto pueda llegar pronto a un final término, ¿no? Que de hecho el Grupo México no nos ha desamparado, él ha estado presente en todos los municipios viendo las necesidades, ¿no? Pero pues esto se hace, esta reunión es pues para llegar a más acuerdos y que estén ellos comprometidos. Hasta el momento entonces no hay una fecha. Así no, no les han dado fecha. Nosotros dijimos que para el miércoles 10 de septiembre. Sí. A las 10, pues, a las 17 todavía. Horas aquí en Hermosillo, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así es. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a esperar cómo
¿Cuál va a ser la respuesta por parte del Grupo México, que también es una corporación que se ha caracterizado por ser muy parca, ¿no?, en las cuestiones de comunicación? Sobre todo, ya pues usted misma nos ha dicho que los han ayudado, sí ha habido presencia importante del Grupo México, de gente que trabaja para ellos en la cuestión de la limpieza, en la cuestión de estarlos apoyando en lo necesario, pero pues Grupo México siempre ha sido muy hermético en esas cuestiones de comunicación. Vamos a esperar, a ver, ojalá el miércoles sí exista, sí se dé la hora, porque bueno, la fecha ya está definida. ¿Algo más que desea agregar a presidenta municipal de Huepac? Pues, ¿qué te puedo decir? Ya ustedes saben la situación que estamos viviendo y estamos pues calmando a la gente. Se nos desespera porque se cansa de andar acarreando el agua, de traerlas en cubetas. Ese es el cansancio más grande de la gente. Yo digo que ya una vez que se liberen los pozos o que termine la perforación que la CEA nos está haciendo en cada municipio, están perforando, reubicando los pozos, ya que haya el agua potable por tubería en cada habitación, que cada familia tenga eso, ya la cosa se va a ir calmando, porque es desesperante eso, ¿no? Que abra la llave y no tener el agua, ¿no? Sí, y pues ahora sí que ya tienen un mes en esa situación. Bueno, agradezco mucho la comunicación con usted, María Delfina López Quijada, alcaldesa del municipio de Huepac. Gracias por su información, estaremos en contacto con usted. De lo contrario, Daniel, a tus órdenes cuando guste. Muchas gracias. 8:20 aquí en Proyecto Puente. Más adelante vamos a tener información sobre el tiempo, cuáles fueron las afectaciones del huracán Norbert en la entidad, el pronóstico de lluvias para Hermosillo. También tenemos invitados especiales sobre el programa Advertencia, un programa muy interesante que se lanzará en 5 secundarias aquí en nuestra capital. 8:21, regresamos después de una pausa. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Stereo 100. Solana Volkswagen tiene un chiste para ti. ¿Cuál es la fruta que da más miedo? ¡El coco! Ríe más con nuestras promociones. Vende el 1-30 de septiembre a tu concesionaria Solana Volkswagen en Vado del Río y llévate el Jetta Sport con tasa del 0% a 18 meses y el seguro gratis el primer año. Solana Volkswagen en Vado del Río. Sigue en Facebook el humor mexicano de Volkswagen Solana. Válido al 30 de septiembre por Financiera Volkswagen. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bidón. México, una pasión con la que se nace. 13 de septiembre, aniversario de la heroica defensa del castillo de Chapultepec. 16 de septiembre, aniversario de la independencia de México. Conmemoremos a los héroes que nos dieron patria y libertad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. ¿De qué se ríen? No quedes fuera del grupo y estrena celular con OXXO. Encuentra equipos básicos desde 249 con 300 pesos de tiempo aire, tarjetas de datos desde 329 pesos y smartphone desde 1089 pesos. Ven hoy por tu amigo Kit de Telcel. OXXO, siempre listos, siempre ahí. Necesito incrementar mi número de clientes y hacer crecer mi negocio. ¿Pero cómo? Canacintra Hermosillo tiene la solución. Participa en Expo Convención Industrial 2014, este 12 y 13 de noviembre en Expo Forum. Exposición de productos y servicios con conferencias magistrales y oportunidades de negocios encontrarás en Expo Convención Industrial. Este año será diferente. Pregunta por qué y reserva tu stand al 218-6611. Más información en canacintrahermosillo.com. Canacintra Hermosillo, la fuerza de tu negocio. Jimena Anastasia, esta casa será tuya. Gracias, padre. ¿Dónde está el testamento? No hay testamento, solo mi palabra. Y con tu palabra reclamo la casa. Levántate y vamos a la notaría. No vivas un drama de telenovela. Escrituras, testamentos, contratos. En la 102, los trámites son sencillos y económicos. Notaría 102, te damos tranquilidad. Llámanos al 217-1693. Oye, ¿y de dónde sacaste tantas pecas? Pues, son herencia de mi mamá. Órale, si te dejo un peso por cada una, serás millonaria. Herédales algo más. Mantén unida a tu familia y evita problemas posteriores. Septiembre, mes del testamento.
Hazlo ahora. Cuesta menos y es más fácil y rápido de lo que crees. Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Los mexicanos tenemos algo que nos identifica. Nuestra credencial para votar. Ahora tú decides si en ella aparecen o no la calle y número de tu domicilio. La colonia, código postal, delegación o municipio se mantienen visibles. Por ello es necesario proporcionar tu dirección completa. Si tu credencial para votar fue expedida por el IFE, es válida hasta concluir su vigencia. Revísala en INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Juanito, ¿tú qué quieres ser de grande? Quiero ser astronauta. No, mejor futbolista. O presidente. O los tres. Y después bombero o policía. Porque también quiero ser doctor o maestro. Y piloto de carreras. Me encantan las carreras y los pasteles. Por eso, quiero ser cocinero o baterista. O tocar la batería mientras cocino. México, libre para soñar. Libre para hacer. Celebramos 204 años de libertad. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Con más debate, más análisis, más información. Proyecto Puente por Stereo 100. De la mañana, 26 minutos aquí en Proyecto Puente a través de Stereo 100 y también a través de www.proyectopuente.com.mx. Tenemos en la línea a Tato NK, Omar Valderrama de Amor y Convicción. Lanzan un programa, el programa Advertencia, en 5 secundarias ubicadas en zonas pues consideradas de alto riesgo en cuestiones de seguridad aquí en la capital, aquí en Hermosillo. ¿Qué tal, Tato NK? ¿Cómo te va? Te saluda Daniel Ríos. Muy buenos días. A mí siempre me va bien. Muchas gracias. Excelente. Y un gran saludo a todo el auditorio de Proyecto Puente. Esa es la actitud. Platícanos, oye, este programa Advertencia, ¿de qué se va a tratar? ¿Va a las secundarias? ¿Cómo lo podríamos definir? Sí, mira, el programa, la población objetivo del programa Advertencia son 5 secundarias ubicadas en zonas conflictivas o zonas de alto riesgo de la ciudad de Hermosillo. Es un programa totalmente preventivo que son 4 fases. Trabajamos con 600 alumnos por escuela, hacemos un diagnóstico y a partir de ahí se citan a los padres de familia para continuar la prevención desde casa. Después de ahí tenemos un buen convenio con Luis Bernal y el director del ITAMA para algunos de estos chavos van a tener la oportunidad de visitar la cárcel de menores para que todavía la prevención tenga más impacto, ¿no? Regresamos a la escuela y terminamos un taller para toda la área docente de la secundaria que se llama Adicción, la materia de hoy, donde ellos van a poder aprender a identificar, detectar, canalizar. Venimos a reportar más el trabajo que se hace de prevención en las escuelas secundarias. Y vaya que hace falta, ¿no? El punto este, cada vez vemos más manifestaciones de violencia a la hora de salida, que ya van más allá del clásico pleito aquel de la hora de salida o en el receso que pasaban en las escuelas, ¿no? Muchas cuestiones violentas, propagadas también por las redes sociales. Claro. Muchas situaciones, Sonora, pues es a nivel nacional, somos un foco en adicción juvenil. A mí me gustaría mucho que pasar el teléfono aquí a uno de los empresarios por los cuales está siendo posible llevar a cabo aquí el programa en la escuela número 9, que es donde estamos, Daniel, aquí te lo comunico. Perfecto, me comunicas al doctor Rubio. Doctor Rubio, ¿qué tal? Lo saluda Daniel Ríos.
Buenos ¿Qué días. Pasó, Daniel? Doctor Rogelio Rubio, Rubio Pharma, dime. ¿Qué tal? ¿Cómo está? De Rubio Pharma, ¿cuál es la intervención de ustedes en todo este programa, doctor? Pues principalmente apoyar aquí en la secundaria número 9 de la colonia Tirocapes. Para este programa en contra de la cuestión de las adicciones, ¿ok? La prevención, el programa se llama Advertencia, lo estamos haciendo por Omar. La intervención de nosotros, tenemos una fundación que se llama Fundación Internacional para la Salud, Ernesto Rubio y doctora HHR, que es fondear el costo de este proyecto para una secundaria piloto. Vamos a empezar junto con el grupo de Coopermed a agarrar cinco escuelas diferentes. Yo me hago cargo de una, que es esta, que fue el inicio, el arranque, y pues principalmente es apoyar económicamente. Es la secundaria número 9 en la Tirocapes. Exacto. Ok, comienzan con esto como una especie de prueba piloto que se piensa, lógicamente, extender, ¿no? A sí, otras. Pues, principalmente es agarrar, hasta cierto punto, asociados con Coparmex, agarrar cinco escuelas diferentes, posiblemente las otras empresas que están, Transporte Pitic, alguna otra empresa también que van a participar con nosotros. Van a tener esa posibilidad también de, hasta cierto punto, pues apadrinar esas escuelas en todo lo que es la cuestión de los gastos, de la gente que estaría, los psicólogos, la gente, el movimiento, el hacer encuestas, el hacer todo ese tipo de cosas que sean necesarias para ver en dónde están los focos rojos y ver qué es lo que se puede prevenir. ¿Cuánto va a durar este programa, la participación de ustedes, pues, doctor? Sí, el programa es para este año, estamos tratando de hacerlo en anual. A lo largo del año escolar. A lo largo del año escolar van Perfecto. A ser diferentes escuelas, se va a estar un tiempo aquí, después se va a ir a otra, ¿no? A menos poder lo que escuché yo llamar. Pero la idea es tratar de involucrar al sector gobierno, municipal, estatal y federal. Es importantísimo que vean eso. Nosotros somos punta de lanza como empresarios, pero si esto da resultado, pues se puede hacer mucho más en la prevención que en el castigo, lo que están poniendo en gastos que está llevando ahorita el gobierno para tratar de combatir todo lo que es narcotráfico y adicciones. Perfecto, doctor Rubio, pues es de reconocerse, ¿no?, que la iniciativa privada está involucrada en este tipo de proyectos que yo estoy seguro beneficiará a muchos jóvenes y llevarles, sobre todo, atenderlos en esas cuestiones tan susceptibles, ¿no?, con respecto a la violencia, con respecto a diversos factores sociales. Pues muchísimas gracias por la información de este programa Advertencia, que comienza en la secundaria número 9 en la Tirocapes. Muchísimas gracias, doctor. Ándale, buen día, pues. Hasta luego. Bye, pues, bye. Esa es la información Adiós. Del programa Advertencia que tenemos aquí en Proyecto Puente. Vamos a pasar a otro tema. Está vía telefónica con nosotros nuestra compañera Cristina Contreras. Un tema muy importante, ya que hablamos de violencia precisamente. Las muertes en Sonora es algo que pues nos atañe a todos, ¿eh? Es una cuestión de un índice que todos los estados se quieren desligar de él, pero que desafortunadamente va en aumento en muchas entidades. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Daniel, de nueva cuenta. Sí, es fíjate que al cierre del octavo mes del 2014 se han registrado 407 muertes violentas en Sonora y persiste el aumento de crímenes en un 7.6% en comparación al mismo periodo del año pasado, donde sumó 376. Ya no somos jóvenes, la mayoría de las víctimas ahora se divide entre los rangos de edad de 18 a 30 y de 41 a 50. Esto, Daniel, porque en los primeros 7 meses del 2014, la mayoría de las personas que eran asesinadas de manera violenta en la entidad, pues eran desafortunadamente jóvenes de entre 18 y 30 años, estamos hablando de un 40%, ahora disminuyó al 26%, y el segundo rango de mayor incidencia es de 41 a 50. Tenemos en el conteo que maneja Uniradio Noticias que agosto cerró con 52 víctimas, 14 más que julio, 14 más, perdón, que agosto del mes del 2013 y superó con 16 a julio. En el presente año se había manejado un decremento en lo que son el sexto y séptimo mes, pero se volvió a incrementar en el octavo. Te doy la línea de la muerte que tenemos desafortunadamente en enero. Cerró con 61, febrero 44, marzo 60, abril 47, mayo, que fue el mes más sangriento de la entidad en los últimos 4 años, de hecho, mayo del 2014 con 70, junio 37, julio 36 y agosto 52.
Y desafortunadamente, Daniel, en el 70% de los casos, todavía 69, los presuntos responsables utilizan arma de algún tipo de calibre, de diferentes calibres, para ultimar a sus víctimas. Y en el 40% de los casos, las personas han sido asesinadas en el perímetro de sus hogares, mientras que el 30% en la vía pública, esto cuando caminaban, conducían o se bajaban de un vehículo. El resto de los cuerpos se localizaron abandonados en canales de riego, a la orilla de caminos o carreteras y en lotes baldíos. Y sobre todo, pues lo que existe es que Cajeme ocupa el primer lugar, encabeza la lista de los municipios con mayor incidencia, esto con el 25% del total. Desafortunadamente, los que ocupan los primeros lugares son Cajeme, Hermosillo, Nogales, también repunta Caborca, Agua Prieta, son los principales municipios, Daniel. Es una información, los detalles sobre todo este reporte mensual que hacemos están en unirradionoticias.com. Perfecto, muchísimas gracias, Cristina, por ese trabajo muy importante, estadístico sobre todo, y que pues nos pone a pensar, ¿no?, en muchas cosas, en nuestra seguridad, en la de nuestra familia y lógicamente en la de nuestra comunidad. Muchas gracias, Cristina. Buen día. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Proyecto Puente, 8:35 a.m. Regresamos con la mesa de análisis esta mañana de lunes. Nicolás Pineda, Alba Celina Soto y Aquiles Fuentes estarán con nosotros en unos momentos. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Doctor, tengo Mitsubishi manía, pero necesito una segunda opinión. A ver, dígame. ¿Me llevo la Outlander con 10% de enganche o mejor a 24 meses sin intereses? Tú también cúrate de la Mitsubishi manía en tu distribuidora Mitsubishi más cercana. Mitsubishi Motors, probados para la vida. CAT 2.5%, términos y condiciones en mitsubishimotors.com.mx. Válido al 30 de septiembre. México es uno de los primeros 10 países del mundo en número de lenguas indígenas. Somos muchas lenguas, una sola voz. Orgullo por escuchar a México. Acércate al INALI y conoce la traducción de la Constitución Mexicana a 23 lenguas y el Padrón Nacional con más de 500 intérpretes y traductores. Visita www.inali.gov.mx. Yo muy bonro. Mover a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. No te detengas, llama ya a Isuzu Sonora 289-5400 y ven por tu camión ahora como lo necesites, con caja, refrigerado, redilas de volteo, grúas o pipa. Camiones Isuzu Elf, desde 2 hasta 8 toneladas. Visítanos ya, Isuzu Sonora, Periférico Sur, Colonia Kiwiki, 289-5400. Isuzu, confianza que mueve al mundo. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el midón. México, una pasión con la que se nace. 13 de septiembre, aniversario de la heroica defensa del castillo de Chapultepec. 16 de septiembre, aniversario de la independencia de México. Conmemoremos a los héroes que nos dieron patria y libertad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Mi amor, hay una Jordi en la puerta. Me siguió hasta aquí. ¿Te siguió o la compraste? No sé. Llegó la venta Sobrenatural Dodge. Llévatela desde $299,900 o hasta 24 meses sin intereses. Visita tu distribuidor Chrysler. CAT desde 2.5%, válido al 30 de septiembre. Consulta términos y condiciones en dodge.com.mx. ¿De qué se ríen? No quedes fuera del grupo y estrena celular con OXXO. Encuentra equipos básicos desde $249,300 de tiempo aire, tarjetas de datos desde $329 y smartphone desde $1,089. Ven hoy por tu amigo Kit de Telcel. OXXO, siempre listos, siempre ahí. Te conocemos bien y por eso te traemos el Jetta, que tiene todo lo que podrías pedir en un vehículo de su categoría, como rines de 17 pulgadas, techo corredizo, radio con pantalla touch y mucho más, además de un diseño simplemente fuera de serie. Para conocerlo a detalle y enamorarte de él, acude a tu concesionaria Volkswagen más cercana. Jetta, desde $214,900. Por solo $3, infórmese completamente. Lea Periódico Entorno Informativo, hasta la puerta de su casa. Lo más relevante de las noticias en general. Entorno Informativo. Noticias de hoy. La gente de hoy prefiere Entorno Informativo. Estés de acuerdo con él o no, Luis Alberto Medina está al 100% en Proyecto Puente por Stereo 100. We'll be right back.
Continuamos aquí en Proyecto Puente, 8 de la mañana con 38 minutos. Bueno, tenemos algunos comentarios que nos han llegado a nuestras vías de contacto a través de Twitter. Agradecemos a quienes se han contactado con nosotros, nos hicieron algunas preguntas cuando estaba el alcalde ya se fue. Lógicamente se lo hacemos llegar al departamento de comunicación de ellos. Mónica Maitorena dice, cada vez hay menos eventos culturales en Hermosillo y la ciudad se ve deteriorada. Eso comenta ella con respecto a la situación de nuestra ciudad capital. Por otra parte, agradezco a quienes se han contactado a la cuenta de Twitter, arroba Proyecto Puente, Leobardo Vázquez, Sonorense en línea, Juan Prieto, Beretá, Mónica ZJ, Aarón Duarte, y también a ¿quién más? A Juan Carlos Rosetta. Gracias por sus comentarios. Nos pregunta Sonorense G, ¿y ese daño patrimonial del agua se lo van a cobrar al Grupo México o también se van a hacer locos? Pietro Beretta dice, Alejandro, está bien que aclares lo del agua, pero hay que tener cuidado, no sabemos hasta dónde llegará esto, cuando el alcalde hacía referencia a la contaminación en los pozos que se encuentran en la zona de Topagüe, que son 3 pozos que ya se encuentran desactivados, pero que no surten agua a la zona urbana de Hermosillo, sino únicamente a esas zonas rurales. Bien, antes de pasar a la mesa de análisis, hay un mensaje importante de Daniel Ceballos, patrocinador de Proyecto Puente. Un ícono de la escritura desde 1924 es la pluma Meisterstock de Montblanc, elaborada a mano con la mejor tradición europea. Tiene detalles en oro de 18 quilates y platino. Conoce la gran variedad de plumas que Montblanc ofrece en Daniel Ceballos Joyeros. Visítalos en Boulevard Quino número 406 y local 22C de Galerías Mall. Daniel Ceballos Joyeros, ilumina tu personalidad. Bien, 8 de la mañana, 40 minutos, le doy la bienvenida a la mesa de análisis, me da mucho gusto saludarlos, a la académica Vaselina Soto. Buenos días, Daniel. Buenos días. Al investigador Nicolás Pineda. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, gusto saludarlos a todo tu auditorio. Y vía telefónica está con nosotros el sociólogo y también académico, el maestro Aquiles Fuentes. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Hola, Daniel, muy buenos días, Nicolás, Vaselina, mucho gusto en saludarlos. Buen día, esto, Aquiles. Esto es la mesa de análisis de este lunes. LEG Languages en Education Consulting certifica tu dominio en el idioma inglés. Informes al 311-7230. Presenta la mesa de análisis aquí en Proyecto Puente. Bien, comenzamos con la mesa de análisis ya del lunes 8 de septiembre. ¿Cuál va a ser nuestro despegue? Nuestro despegue. Nuestro despegue, con que hay mucho que hablar. Es demasiado de lo que hay que hablar, pero cómo quisiera que la mayoría de los temas fueran noticias buenas. La semana pasada nos quedamos con cuál sería el mensaje del presidente ante la presentación de su segundo informe de gobierno. Pero nuestro panorama está muy empañado, nuestro panorama local, con la tragedia del río Sonora, que realmente es una tragedia y que han buscado muchos medios de minimizarlo y pretender ver de qué esto se resuelve con poco dinero y en poco tiempo, cosa que es totalmente falsa. Las personas que saben de esto, que lamentablemente no pueden hacer una opinión pública porque en los lugares donde trabajan no se les permite, pueden comprometer algún interés particular, y esa palabra es clave, interés particular de la institución, pues no se atreven a decir cuál es la magnitud de este impacto. Pero yo quisiera ir más allá, al origen de todas estas cosas. ¿Por qué sucedió el mal manejo de parte de Grupo México de todas aquellas variables que debieran haber estado involucradas en su funcionamiento? ¿Por falta de supervisión? ¿Por falta de que el Estado pueda ejecutar su función rectora, supervisora y de alguna manera correctiva cada vez que se infringiera alguna ley? Lamentablemente nos estamos acostumbrando a vivir fuera de la ley. En esta semana también hizo una desafortunada declaración el presidente, desde mi punto de vista, de que la corrupción formaba parte, porque esa es la clave, la corrupción, formaba parte de la cultura de los mexicanos, cosa que algunos juristas muy prestigiados de inmediato pusieron el grito en el cielo y dijeron, de ninguna manera, no es parte de la cultura y no hay que tomarla así, sino que la corrupción forma parte, es el resultado de un mal funcionamiento del Estado de Derecho. Bien, ¿y a quién corresponde
mantener el Estado de Derecho a las instituciones públicas desde la creación de las leyes y luego el respeto a las mismas. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo legislativo? Otro escándalo en el que se evidenció, aunque todos lo sabíamos, pero la evidencia no estaba tan, pues, tan manifiesta, se evidenció la compra de los votos para las reformas estructurales. Cualquier ciudadano con un mínimo de criterio diría, tan malas así son, que todavía después de que nadie gana más que ellos en este país, te tuvieron que dar una dádiva adicional para que aprobaras las reformas, era la única manera en la que no existiera un solo voto de inconformidad, sobre todo priista. Es muy lamentable. Son compra de voluntades. ¿Qué es entonces lo que mueve la actuación de los políticos? La codicia. Y mientras sigamos entonces dentro de este camino, no vamos a acabar con la corrupción, no vamos a acabar con los problemas estructurales de este país, con la gran pobreza, que al parecer a nadie preocupa, y que el nuevo programa, que al que se le están etiquetando 70 mil millones de pesos, ¿por qué vamos a pensar que va a servir? Con una burocracia tan grande, pensando únicamente en cuánto les va a tocar de la tajada del pastel. Hasta aquí la quisiera yo dejar de momento, porque somos tres académicos con este denominador común también. Ah, muy bien. Maestro Nicolás. Bueno, pues estos días se cumple ya un mes de que estalló la noticia del río Sonora y del derrame tóxico de este ácido sulfúrico y de metales pesados, etcétera, ¿no? Yo quisiera hacer una especie de evaluación o un estado de cuenta de cómo, no tanto de la situación en sí de la contaminación o del impacto ambiental, sino de cuál ha sido la respuesta de nuestras instituciones, ¿no? Tratar de... quisiera dejar sentado un dato, ¿no? Y lo acaba de decir aquí, lo acabo de escuchar de la presidenta de WEPAC, creo que era, sí, era que dice, no tengo ninguna información escrita concreta. Lo oí hace más de una semana en otro alcalde, creo que era el de Ures, que decía, dime si diretes, hay todo lo que quieras, pero no tengo ningún dictamen escrito, ¿no? Primero, entonces, yo quisiera dejar sentado este problema de falta de información concreta, técnica, profesional, confiable, independiente, ¿no? Yo me voy un poquito más allá. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay un marco legal que yo considero que no, precisamente hablando de ya tomando un poco el Estado de Derecho que me menciona la maestra Albacelina, que no ha operado aquí como debiera de haber operado, que es todas las emergencias o la ley de protección civil, que incluso ha funcionado muy bien en algunos huracanes. Yo los vi trabajar en Guaymas, los vi trabajar por allá en Álamos anteriormente. Claro, eran huracanes, eran cuestión de minutos, de horas, y trabajó en básicamente gente técnica de las instituciones. En este caso debió de haberse conformado también un comité de protección civil con instituciones federales, estatales y municipales, donde se conformaran en una especie de órgano rector o director de la situación y emitieran boletines, así como cuando dicen el huracán Norbert pasa de 3 a 4 y fulanas poblaciones hagan esto y se interrumpe la navegación. Es otro tipo de emergencia, otro tipo, pero en este caso la sequía también es parte de los que vienen considerados, la emergencia que hubo en el río Sonora, es una emergencia de protección civil. Sí. O sea, los gobiernos están para proteger a los ciudadanos, a la sociedad civil. Entonces debió de conformarse. ¿Y qué hemos visto? En vez de que haya una cooperación, lo que ha habido es una competencia, una carrera. Muchas veces decirte, hazte un lado que yo voy por aquí. Y lo que hemos visto es que se estorban y no trabajan para la protección civil. Han estado trabajando para sí mismos, para decir, yo llegué primero y aquí tómeme la foto, y bueno, y aquí está mi programa, y aquí está mi acción, y aquí están las pipas, y aquí está esto, pero, es inevitable que esto adquiera un sesgo político, pero no le hemos visto el necesario ingrediente técnico, ¿no?
todas las instituciones que participan, y ha habido incluso ruedas de prensa de todas las dependencias federales en alguna vez, en al mismo tiempo que el gobierno del estado se iba a Ures o a Río Sonora a hacer otro programa diferente. Y bueno, y los presidentes municipales andan haciendo su propia lucha, y por otro lado instituciones, algunas de ellas académicas como el CIAD, están haciendo un esfuerzo muy valioso, sí, de subsanar vacíos técnicos que hay en esto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cualquiera puede decir cualquier cosa, desde que está totalmente inocua el agua hasta que está totalmente contaminada, y con todos los puntos intermedios. Pero y nos ha faltado una cabeza, una dirección. Entonces, yo esto lo atribuyo, hay un problema de coordinación interinstitucional, intergubernamental, que haga cabeza, y bueno, afortunadamente aquí ahora los 7 presidentes municipales están integrando, pero eso debió ser desde el principio, entre los 3 niveles de gobierno, e incluso con asociaciones de la sociedad civil como instituciones académicas, Colegio de Químico-Biólogos, ecólogos, ambientalistas, la UES, que tiene una escuela de estudios ambientales, y no sé, en algunos casos se usa cosas como Cruz Roja, etcétera, bomberos, ¿no? Porque era cuestión de protección civil, y eso no lo hemos visto. Lo que hemos visto es un tropel de cada quien decir aquí estoy yo, y cada quien hace lo que él considera, y no ha habido una acción conjunta. Y eso le ha perjudicado mucho a Río Sonora y a la sociedad. Es como una carrera de obstáculos. Ese es el saldo que yo saco en este mes, ¿no? No sé si todavía sea tiempo de que se integren, trabajen de manera coordinada, saquen boletines conjuntos. Todo el mundo dice, alguien me había dicho, es que ya están publicados los análisis químicos de los pozos. No sé dónde están. No aparece por ningún lado, ¿no? No, o simplemente que no nos den todo el... Porque yo no soy químico. A mí si me dicen partes por millón de tal, de cadmio en el agua, algo así. Yo quiero saber si están sobre la norma, están debajo de la norma, y si el agua es confiable o no es confiable, si es confiable para el ganado, si es confiable para la agricultura, y si es básicamente para el consumo humano. Entonces, y muchos han corrido luego a atacar, no está mal, yo no me pongo eso, pero no es el Grupo México el único problema, ¿no? Claro, hay que prevenir a futuro, hay que cambiar el marco legal, pero la acción que se ha visto este mes, yo la he visto totalmente en tropel, en desbandada. Muy bien, maestro Aquiles Fuentes, ¿cuál es su opinión al respecto? Fíjate que en las naciones más prósperas, que tienen más estabilidad en su crecimiento económico, existe una gran capacidad del Estado para regular, supervisar y parar en seco los excesos de las grandes empresas y de los grandes magnates. Se apoyan muchísimo la organización de la sociedad civil, que tiene también muchas maneras de manifestarse y que genera también una gran presión mediática, y se apoya también en la libertad de los medios, que muchas veces son los que ayudan. No es tan exitoso, siempre hay que ver el desastre petrolero del Golfo de México, donde la comunidad internacional ha concluido que las grandes petroleras salieron bastante impunes de este asunto, a pesar de que le tuvieron que invertir miles o cientos de millones de dólares al error que tuvieron. Y aquí yo siento que estamos frente a un problema donde tenemos leyes insuficientes y tenemos un Estado políticamente incapacitado, pero históricamente, para hacer esa supervisión del trabajo de las empresas, tanto públicas como privadas, sobre todo en el tema de ambiental, en el tema de la sustentabilidad. Y aquí lo estamos viendo quizás nuevamente. Al principio, Semarnat y Profepa levantaron mucho el discurso de que gracias a las reformas en materia ambiental ahora podía haber mucho más sanción y mucho más presión a la empresa, pero estamos viendo que sigue siendo demasiado insuficiente, que hace falta más. Y esto es crucial porque técnicamente es un problema de gobernanza, ¿eh? Es decir, si el poder del Estado es rebasado, estamos en un problema verdaderamente serio, pero también acabamos de aprobar una reforma energética, una reforma en telecomunicaciones, una reforma de competencia económica, una reforma financiera, que están dando a la empresa un lugar central, todavía más central, en el desarrollo de la economía mexicana. Este problema que estamos viendo en Sonora es un problema nacional de primer orden. Y
estoy completamente de acuerdo en lo que dice Nicolás. Hay una descoordinación, hay una falta de atención en términos de coordinación a todo esto que está ocurriendo, y ese es otro problema que sí lo podemos ver un poco más en la lógica local. Ahora bien, ahorita es 8 de septiembre, el sábado se cumplen 5 años de que inició este gobierno de la alternancia. Y el tema que ha sido transversal durante estos 5 años y que ha comenzado a generar un gran costo, la forma en que se determinó solucionarlo, la palabra central es agua. Es agua. Habrá más agua en algunas zonas, pero hay mucho más conflicto, hay mucho más dificultad, hay mucho más descoordinación, hay mucho más dificultad para que el agua haga de Sonora una comunidad fuerte, unida, enfocada hacia un solo objetivo. Al contrario, me parece que estamos dividiéndonos más y más y más y más con este tema. Y lo que encontramos es que ya cada instancia de poder está agarrando su mecatito y cada quien trae sus noticias. El alcalde de Hermosillo que está diciendo que cierra pozos por prevención, que puede que estén contaminados, pero que no están contaminados. Los 7 alcaldes que se asocian, el gobierno del estado que dice que se va a ir a poner frente a la REA para cobrarle lo que se gaste, el gobierno federal actuando a nivel de sanciones a Grupo México, Grupo México haciendo lo que se le pega la gana, la sociedad civil bastante descoordinada, con poca presencia, los medios con 50 discursos diferentes. Tenemos un escenario que es muy complicado en todo esto. Entonces, a este derrame tóxico tiene muchos colores. Esos colores los vemos en los medios, los vemos en la opinión pública y lógicamente en el análisis, ¿no? Como en este momento aquí en la mesa, y que nos afectan, y nosotros como sociedad creo que también hemos faltado. Me siento un poco como en aquella situación del terremoto del 85, que el gobierno no aparecía por ningún lado, ¿no? Aunque creo que hay una comparativa ahí histórica. No, es que aquí sí aparece, Daniel, aparece y aparece con muchos escándalos. Sí, aparece peleándose. Aparece peleándose y todos parece una carrera de obstáculos entre ellos, ¿no? Como decía hace un momento. Perfecto. Bueno, se nos termina el tiempo. Tenemos así como que 15 segundos para cerrar cada quien. Para cerrar. Lamentablemente sí. Lo que hay detrás de todos estos problemas son intereses particulares, no se ha superpuesto el interés de la población, uh-huh, de la ciudadanía, y creo que por allí va a estar la solución, porque estamos rebasados, las instituciones están rebasadas. Yo no veo más solución más que la coordinación, pero de los ciudadanos. Van a tener que emerger nuevos mecanismos de coordinación entre nosotros a partir de universidades, de organismos de la sociedad civil, uh-huh, y que podamos hacerle con otra prestigio, dijéramos, moral, que podamos hacerle frente. Perfecto. Maestro Pineda. Yo volviendo un poquito al tema, pues de este evaluando este mes, lo que he visto yo es una falla institucional, ¿no? Parodiando un poquito lo que tú acabas de mencionar, de que tiene muchos colores, no debiera de ser. Es como si la Cruz Roja, bueno, que es roja, dijera, si hay un accidentado azul no voy, y si es rojo sí voy, o algo así, o tricolor, o amarillo, o cosas así. Estamos en una emergencia, y era una cosa de Protección Civil. Entonces, en el corto plazo hubo una falla institucional de descoordinación, de que no se actuó con la coordinación y una autoridad requerida. En el mediano y largo plazo, estoy de acuerdo, eso debe de ser una parte agua, donde haya una modificación al cambio institucional. Todos como sociedad hemos aprendido a valorar más las cuestiones ambientales. Sí. Hay que bajarle una rayita a las prioridades esas económicas, que a veces de la inversión extranjera les damos cualquier cosa a cambio de que nos traigan unos milloncitos de dólares a invertir, de dudosa productividad o y de dudoso arraigo, ¿no? Que eso sí, sí, muy golondrinos o sopilotes, dicen en Argentina, ¿no? Sí, algo sopilotes, así. Fondos sopilotes y demás. Maestro Aquiles Fuentes. Viene mucha inversión federal, mucha inversión pública, mucha inversión privada de grandes proyectos a Sonora. Necesitamos, de verdad necesitamos, que la supervisión y la capacidad política del Estado esté con muchísimo más capacidad para que toda esa inversión nos ayude y no nos genere perjuicios como el que estamos viendo ahorita. Perfecto, pues yo le quiero agradecer a la maestra Alba Celina Soto,
también al maestro Nicolás Pineda, igualmente al maestro Aquiles Fuentes por su participación este lunes aquí en la Mesa de Análisis. Pues gracias, que tengan buen día a todos. Muchas gracias. Buenos días. Ya nos despedimos, 8 de la mañana ya con 58 minutos, mañana Luis Alberto Medina, titular de este espacio, aquí a través de Estéreo 100, se despide de ustedes Daniel Ríos. Buenos días y sigan con la programación de Estéreo 100. LEG Languages and Education Consulting, expertos en la enseñanza de inglés e idiomas para empresas. Informes al 311-7230. Presentó la Mesa de Análisis aquí en Proyecto Puente. Proyecto Puente del día de hoy termina aquí. Te esperamos mañana en punto de las 6:30 de la mañana para seguir construyendo opinión.